Dios. Bueno, pues bienvenidas, chicas. Estamos en directo, parece, hace 2 segundos. Yo soy Raquel de Mundo Queda y en mi canal hoy quería presentaros a estas maravillosas chicas que hacen fotos analógicas, algo que me encanta y que creo que pocas veces se ha visto en YouTube, ahora un poquito más en español. Siempre vemos a algún chico que otro, chico digo, no hombres, parecen más mayores, chicos hablando y tal, y solo quería mostraros que también hay chicas que hacen buenas fotos y que saben mucho de analógico. Quiero presentaros en orden de cómo he ido conociendo a las chicas, así que bueno, voy a empezar por Nuria. Si quieres presentarte tú misma, Nuria. Bueno, pues primero gracias por contar conmigo para todo esto. Soy Nuria, soy de Barcelona, soy periodista y llevo haciendo fotos así en film más a menudo desde hace más o menos un año, pero bueno, lo mío con las cámaras viene de lejos. Bueno, gracias Nuria. Pues la siguiente fue María, se lo llevó el viento, que también vive en Alemania como yo. ¿Y qué tal? Cuéntame. Pues bien, a ver, yo a mí me pasé un poco como Nuria, ¿no? Lo mío viene también de lejos porque, bueno, pues hemos vivido la época no digital antes de que viniera el digital, ¿no? Y entonces, pues, bueno, yo soy arquitecta técnica y vivo aquí en Alemania, pues, desde 2012 o algo así. Entonces, pues lo mío con el analógico ha sido un poco a temporadas, ¿no? Porque primero porque no había digital, luego hice como un curso, que hicimos un curso de foto de digital y analógico a la vez, que son las primeras fotos que hice con la réflex. Y luego pues después de un tiempo, como he estado viajando de Erasmus y no sé qué, pues al final es mejor el digital que el analógico. Y luego ya cuando he tenido tiempo y dinero, pues me he vuelto analógico. Muy bien. Bueno, la tercera chica que conocí fue Kiraki, que la llamé también por, bueno, como vi su canal en YouTube, Hola. dije, a esta chica tengo que conocerla. A ver, cuéntanos, ¿qué tal? Preséntate un poquito. Bueno, ya te Pues conocerá bueno, seguro yo mucha soy gente por el Kiraki. YouTube, pero. Bueno, no, me estarán conociendo ahora. Bueno, También. yo mi relación con la fotografía analógica no es que venga de hace mucho tiempo, sino de un par de añitos y me tocó como de rebote. A mí no, nunca me había llamado la atención la foto y empecé eso hace 2 años con digital. Y a la hora de la edición, ese toque de grano, de ruido, de una estética mucho más analógica, más antigua, y mi pareja me dijo, oye, ¿y por qué no? ¿Por qué no pruebas con lo analógico? Y fue así, de rebote. Y dije, oye, pues mira, pues sí. Y entras y abres un cajón, un mundo que una vez que entras no sale. O sea, no Sí, puedes. porque Y tú de eres ahí jovencita. ¿De dónde eres? Tu acento es del sur, seguro. de Málaga, yo soy de Málaga. Aunque mucha gente crea que soy de Granada por el acento, pero no, no, soy de Málaga. Muy Soy de bien. Málaga y tengo 22 añitos. Soy muy joven. Pues eso me dicen. Muy bien. Bueno, la siguiente ya aquí tengo un poco de. Porque a Carla y a Silvia no las he podido llamar por Skype, no he podido hablar con ellas todavía. Pero bueno, a ver, Silvia, preséntate tú primero, por favor. Vale, mi nombre es Silvia, vivo ahora en Bilbao y empecé haciendo fotos con carretes pues en 2008. Empecé con analógico por una limitación económica porque por aquel entonces no me podía permitir nada digital. Bueno, tenía de estas camaritas y así, y empecé con una Diana disparando, y a raíz de eso empecé a conocer gente, empezamos a prestarnos cámaras y a darnos consejos. Y también tuve suerte que donde revelaba en Vitoria, pues por cada dos carretes que llevaba me regalaban o uno más o ampliaciones. Entonces era como ese sitio ya no trabaja así, me da mucha pena, pero bueno, sí que me ayudó mucho a continuar, y a raíz de ahí empecé a coleccionar cámaras y a probar distintos carretes y así. Y me sigue acompañando hasta ahora. Muy bien, gracias. Bueno, Carla, a ti yo realmente te conozco por tu canal de YouTube, que lo he ido siguiendo y no sé nada más. A ver, preséntate un poquito. Bueno, pues yo soy Carla y
Yo me encontré con la fotografía analógica gracias a que mi abuela me regaló un par de cámaras, que pues una era de su madre y otra era de su hijo, y llegaron a mí, pero yo no sabía nada de cámaras, ni de digital, ni de analógico, ni nada, y durante mucho tiempo estuve disparando carretes en los que a lo mejor me salían dos fotos o no me salía ninguna. Y ya gracias a empezar a estudiar muchos años después fotografía, pues aprendí lo que es el diafragma, lo que todo lo que es necesario para hacer fotos al final. Uh-huh. Y nada, desde entonces siempre he ido alternando, pero es verdad que como más fotos hago es en analógico. Y bueno, pues todo esto ha sido un proceso a lo mejor de 10 años o más o menos. Yo tengo 23, así que desde los 13, 14 hasta... ¡Wow! ¡Qué chiquitinos todavía! Pero bueno, me gusta. Pues gracias, yo espero, a ver, ¿qué os habéis traído hoy? Yo tengo aquí mi té preparado. ¿Os habéis puesto café? ¿De qué sois? ¿De café, de té, de chocolate? Yo café. Yo también café. Café y nada. No tengo un té. Yo estoy con infusión. También tengo una camomila. Uy, Dios mío, una manzanilla. Bueno, pues mira, estoy viendo que tenemos 30 espectadores. Y bueno, quería comentar que mientras vamos hablando con las chicas, tengo sus links a sus Instagrams. Y también me han hecho el favor de poner unas fotos de sus comienzos pues en una carpeta que también iré mostrando. O sea, será como un poco así, no sé, un poco dar un paso atrás y mirar hacia atrás al pasado, ¿no? Bueno, pues Nuria, cuéntame tú con qué cámara empezaste. Te voy a poner unas cuantas fotos. Sí, un poco en serio, pues mira, la tengo por aquí y es de las fotos que te pasé. Es una Canon EOS 28 que la compré en Nostalgic en Barcelona, una tienda del barrio de Gracia, uh-huh. Y telemétrica. Y empecé con ella, pues como digo, ahora este carrete, que es el primero que le puse, que además es en blanco y negro, y no recuerdo cuál fue, o sea, no recuerdo si fue un HP5, es que no tengo ni idea. Ahora mismo no me acuerdo. Eso era por probar y tardé, no exagero, igual, 7 meses en acabarlo. Es decir, el primer carrete tardé como 7 meses en acabarlo y decir, bueno, hay que tomarse esto un poco en serio, ¿no? Y entonces, por eso son fotos de todo. Hay fotos del verano, como esas delante de un edificio de Gaudí en Barcelona. Hay de Girona, que ya es invierno. Sí, quiero decir, igual lo empecé en agosto, en julio, y lo acabé a finales de enero. O sea, wow. Sí, un desastre. A partir de entonces ya... luego todo vino también porque tenía unas amigas en aquel momento en el que los blogs eran... bueno, eran lo que la gente hacía, que ahora ya parece que los blogs han muerto. Teníamos una sección que se llamaba Un mes, un film, y entre cuatro lo que hacíamos y lo que intentábamos es eso, pues ir gastando peli una vez al mes. Como todo, las vidas, los compromisos, los trabajos y tal, hizo que al final solo yo lo hiciera, y por eso me ayudó a tener un poco más de constancia. No tenía ni puta idea, pero yo iba haciendo fotos, iba cambiando cámaras, y como dice Ikiraki, empiezas y no acabas. Y entonces esta es telemétrica, luego descubres la reflex, porque yo, por ejemplo, en digital nunca he tenido reflex. Pasé de una cámara bridge a una sin espejo. Entonces es como, bueno, cada cámara tiene su cosa, es volver a empezar y la verdad es que es muy divertido. Y de hecho la cuenta, el perfil que está enseñando ahora Raquel, es uno que me creé hace unos meses durante el confinamiento, si no me equivoco, para poner solo las fotos de film, porque en digital ya me estaba aburriendo mucho. Y bueno, y ahí está, poco a poco. Ya no te pasa más eso de un carrete 7 meses, ¿no? Ahora es al contrario. No, nunca. Ahora el problema es, deja ya de gastar carrete, que esto... Claro, yo, por ejemplo, yo no revelo en casa todavía. Mi reto de este invierno es empezar a revelar blanco y negro, pero no lo he hecho todavía. Entonces, claro, ya no solo es lo que cueste la peli, es costar la peli, el laboratorio y tal. Entonces, claro, si me pongo a disparar como una loca, pues eso se nota. Pero bueno, la idea es ir haciendo. Y ahora mismo la verdad es que estoy un poco en sequía, pero bueno, es como todo, va a temporadas. El verano fue muy fructífero y ahora pues cuesta un poquillo más. Muy bien, bueno, vamos a saltar un poco de orden. Silvia, ¿tú qué nos cuentas de tus fotos? Voy a ponerte por aquí también.
No sé qué contar. ¿Con qué cámara empezaste? Vale, sí, empecé con una Diana, que bueno, es una cámara de medio formato de plasticorro y con bastante poca definición, lo que también me vino muy guay para experimentar hacer dobles exposiciones y hacer cosas así como un poco más oníricas, abstractas. Esa es con una cámara, con una Electro 35 que me prestó un colega del barrio y me enamoré de la cámara. Y en cuanto pude, muchos años después, me compré otra. Y, por ejemplo, este es con una cámara de juguete. Perdona, que he ido muy rápido. No, tranqui. Este es con una cámara de juguete. Me gusta ir a sitios abandonados o a buscar arquitectura, buscar sombras. Estas son con la Diana. Y luego la siguiente cámara que me compré fue una Zenit y con esa he aprendido la hostia. A manejar sobre todo la luz, el diafragma, los tiempos, entender el fotómetro y demás. Y bueno, me salen como fotos muy alegres para lo que me suele gustar, pero bueno, la verdad es que voy experimentando. ¿Fotos sí. alegres? ¿Qué quieres decir? Porque a veces es como los grandes músicos, ¿no?, que escriben sus mejores canciones cuando están súper tristes, en una depresión, pero... ¡Ostras! En esa época que era más adolescente, pues sí que se me notaba un poquito la melancolía, pero ahora la verdad es que me salen cosas, yo que sé, mucho más luminosas, que no todas las tengo publicadas en redes. Tengo un cajón con un montón de fotografías y demás, y lo que voy haciendo son álbumes de fotos y regalos para amigas y demás. Ahora me has dejado, todavía imprimes y haces álbumes sí. de fotos. Qué sí, bueno, sí, no sí. Sí, sí, bueno, de hecho, me gusta todo el proceso, desde seleccionar el carrete hasta luego la maquetación de crear fotolibros y todo. Me gusta mucho tenerlo en la mano y demás. Wow. Tu Instagram es súper interesante. Hay una mezcla que antes en el Telegram lo hablábamos, tengo digital, analógico... Y me gustaría llevarlo más al día, pero la verdad es que no saco tiempo. Pues no sé, si queréis luego os comparto por aquí o a lo mejor ir aquí, pero creo que yo puedo compartiros los Instagram de cada una de las chicas y también los canales de YouTube que tenemos aquí a Carla y a Miraki, y así pues lo podréis ver cuando queráis. Preguntan por aquí, y Marta llega tarde. Un café. Marta está por aquí. Tiene que ser alguna... Tiene que venir tarde y es Marta. O sea, es lo que hay. Esto es un café, aunque sea virtual, pero es un café. Bueno, café, sí. Oye, pues esto me está gustando. Venga, te lo llevo de viento. María, cuéntame qué tal. Mi primera cámara, ¿no? Bueno, venga, tu primera cámara. La tengo aquí, la puedo enseñar. Es esta Minolta. ¿Cómo? ¿Te la llevas siempre contigo? No, hombre, al principio sí, ahora es que como tengo tantas, pues hay que pasarlas a todas, entonces pues hay que ir cambiando, ¿no? Si no... Pero bueno, que esta cámara la tengo desde hace un montón de años, esta es de mi padre, o sea, no, él me la regaló cuando ya me vino a Alemania y me dijo, llévatela porque yo aquí no la voy a usar. Entonces, pues, cuando empecé un poco así con el analógico y un poco hacer así fotos más en serio, por así decirlo, pues, claro, bueno, esta no es mi primera cámara. Mi primera cámara fue una cámara que era de plástico, que me la regalaron cuando tenía 6 años, y que era una cámara que venía con unos fascículos de un curso de fotografía, que a mí me regalaron el primer fascículo con la cámara de plástico, que yo esa cámara ya no sé dónde estará, se rompió, se me caía, bueno, si es que era una niña. Entonces, pues, esa fue realmente mi primera cámara. Y luego he tenido como más point and shoots, pues eso, la adolescencia y tal, y luego ya llegó la época digital, entonces pues tenías tu cámara digital, ¿no? Entonces cuando hice el curso de fotografía, que nada, era pues una cosa fácil, era de la Casa de Cultura, simplemente pues era un año que era una vez a la semana un día de curso. Y entonces pues ya empecé con la Minolta esta, la SRT303B, y a la vez pues con una D60, una Nikon D60 que era la digital. Entonces pues bueno, pues al principio pruebas, sobre todo cuando haces cosas con flash o cuando
largas exposiciones, todo eso, pues lo ves primero mejor con la digital y luego, pues bueno, pues luego esas cosas las repetía otra vez o las probaba otra vez en el analógico. ¿Qué pasó? Que luego, pues eso, entre que hice el Erasmus, la carrera y luego me vine aquí a Alemania, pues lo dejé un poco así de lado. Y entonces luego volví al analógico, pues en 2014, que eran las fotos que has enseñado antes, que fue cuando fui en Navidades a España y me dijo mi padre, pues llévate la cámara, si yo aquí no la quiero, no la uso. Y entonces, pues bueno, pues estas eran las fotos de Navidades, que fue el primer carrete que compré, porque además que yo decía, digo, bueno, voy a comprar como cuando hice el curso, un carrete en blanco y negro. Pues compré un XP2, un Ilford, que es en película de color, pero en blanco y negro. Y claro, luego le intenté llevar a revelar a un montón de sitios, me decían, no, es que yo solo revelo en blanco y negro. Y es como, pero si estás en blanco y negro, ¿por qué no me lo revelas? Y es que claro, es química de color, o sea, hace 41, pero en blanco y negro. Pues tiene ese tono así un poco como dorado. Wow. Bueno, tengo que decirte que tú eres una loca de las Minolta, ¿no? Bueno, loca, sí. Desde el cariño, ¿eh? Desde el cariño, quiero decir, que tienes un montón de Minoltas y además las sabes reparar súper bien. Eso me dejó alucinada cuando te conocí, la verdad. Sí, bueno, es que, pues bueno, conozco un chico por aquí por Alemania, por la zona donde yo vivo, que me arregló los sellos de mi cámara y luego es que además tiene un canal de YouTube y lo estuve viendo como lo arreglaba y tal y dije, joder, esto lo sé hacer yo, vamos, esto lo hago yo, ¿no? Entonces, pues, la verdad que es muy majete y hablo mucho con él, pero la verdad que me animó a ponerme a desatornillar cámaras y, bueno, la verdad es que voy aprendiendo, no soy profesional, ni mucho menos, pero bueno, yo lo que hago es que compro cámaras que las ves así tan penita. Y bueno, pues las restauro, las pongo nuevos cueros o cosas así. ¿Esta, por ejemplo, esta de la foto? Sí, por ejemplo, esa. Si la pinchas, se ve la siguiente foto. ¿Verdad? Sí. Ah, bueno, había otra que... Sí, creo que si hay pinchas en la foto, luego se ve la cámara como está desatornillada. Ah, vale, la siguiente. ¡Wow! Eso es. Claro, es que ahí para cambiarle la piel hay que quitarle toda esa parte de ahí. Entonces, pues tiene un poco de trabajo, pero bueno, la verdad que en el fondo es muy sencillo. ¡Qué bueno! Pues, gracias. ¡Wow! Bueno, Carla, cuéntame. ¿Con qué cámara empezaste, pero qué tal? Y además tu canal de YouTube, porque tú trabajas de fotógrafa, ¿eres fotógrafa profesional? Sí, yo a día de hoy tengo dos trabajos, que menos mal, porque si no con la pandemia me hubiera quedado a cero. Oh, yeah. Y uno de ellos es de fotógrafa y bueno, es entre el canal, el trabajo y todo es lo que me está animando a continuamente estar haciendo fotos. Y menos mal, porque la verdad es que desde que hace, pues eso, como dije antes, unos 10 años lo descubrí, es lo que me ha mantenido siempre como feliz, ¿no? Y bueno, yo empecé con una... ¡Ay! Que se me acabo de olvidar el nombre, espera. No suele pasar, cuando tenemos tantas cámaras, no suele pasar a todas, ¿eh? Los nervios del directo. Yo empecé con una Zenit, es como dije, bueno, esta y esta son las que me regaló mi abuela. La Zenit es una TTL, o sea, ya es de los últimos modelos. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que muchas de las fotos que aparecen ahí están hechas con ella, sobre todo las que, creo que solo hay una en blanco y negro, pero la que está hecha en blanco y negro está hecha con ella. Y luego otra que es de un retrato así como más verdecito también está hecha con ella. Y lo que me gusta de esta cámara sobre todo es que viene con un Helios 44-2, entonces da como ese efecto así como muy dreamy. Y luego pues está Hawking MV35E, que no he conocido a nadie más que tenga esta cámara, no sé ni de dónde viene ni nada. Pero está estropeada y hace dobles exposiciones, así que me gusta porque las dobles exposiciones no es nunca algo que yo haya intentado hacer adrede. Y los primeros carretes que hice con ella, que todo fueran dobles exposiciones, la verdad es que me gustó bastante. Y pues al igual que pues, muchas de vosotras, yo empecé haciendo fotos en blanco y negro. Y como a la par, pues también estaba estudiando fotografía, pues me lo revelaba yo en mi casa.
Hasta que un día, pues bueno, una de las botellas de los químicos se me empezó a salir y se me llenó toda la cocina y dije, mira, no, ya al laboratorio. Yo no quiero tener más que revelar en mi casa, pero la verdad es que era muy guay todo el proceso de controlar desde que tú compras el carrete, las fotos que haces y ver el resultado final, ¿no? Y bueno, la verdad es que a día de hoy, no sé si es por el canal, por gusto, por lo que sea, pero consumo los carretes bastante rápido, hago muchísimas fotos. No subo mucho a Instagram porque no es algo que me motive especialmente. Me he visto que tienes solo 140, pero bueno, que tampoco, es que muchas veces la gente piensa que si no estamos en Instagram, porque es una plataforma muy visual, es como que no haces cosas, ¿no? Muchas veces, por lo que tú dices, te gusta la fotografía, las haces por ti y... Perdona. No, sí, sí, que es totalmente eso, que yo estoy totalmente de acuerdo con eso, que muchas veces parece que si tú no estás activa en las redes sociales parece que te has quedado parada o que no estás haciendo nada. Y a mí es que actualmente lo que más me gusta es YouTube, entonces prácticamente el 80-90% de fotos que hago al final pues las termino publicando en algún vídeo y me gusta, la verdad es que es algo que me gusta mucho. Sí, además es que YouTube requiere mucho tiempo al final. Porque hacer las fotos, y además, por suerte, ya he visto que eso, que ibas con alguien que también te graba cuando tú haces la foto y tal. Si yo tuviera que hacer eso, tendría al niño en una mano, la cámara, así. No, haría malabarismos, eso es complicado. Bueno, Ikiraki, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas? Tú, bueno, ya has contado cómo has empezado, además eres muy jovencita. Y tengo que decir que Ikiraki la encontré pues porque yo siempre he visto todo lo que me quería informar sobre fotografía analógica, una cámara nueva que me he comprado, alguna cosa que me sonaba y tal. Lo he visto todo siempre en inglés, en YouTube, y no sabía que había cosas en castellano, la verdad. Y entonces, viendo a Chechu y a Nico en uno de estos podcasts de Balcón, creo que era el de Nico el primero, pues no sé, hablaron de, ay, sí, habría que meter más gente haciendo estas cosas y tal. Y digo, seguro que no hay. Y entonces, cuando encontré a Ikiraki, es cuando dije, pues voy a hablar con él, a ver qué tal. Luego ya encontré a Carla también porque ellos lo comentaron en otro, no me acuerdo en qué podcast era, pero también qué pena que tengan que comentarlo así para, porque no sé, a lo mejor no están bien posicionados los vídeos en YouTube y por eso no se encuentran tan fácilmente, yo creo, ¿no? No lo sé. Pero bueno, perdona. Venga, mira aquí, cuéntame. Es difícil lo que dice de posicionar los vídeos en YouTube, es súper complicado, sobre todo cuando... Hay competencia en plan bien amigable de tanta gente haciendo eso y que sus canales son tan grandes. Pero en fin, que poco a poco con constancia y trabajo todo se consigue. Yo empecé, os la voy a enseñar que la tengo justo en la estantería. Cuidado que no se te caiga en la cabeza, que eso vamos, te deja. Esto es el directo y no más, ¿eh? Bueno, yo empecé con, no sé si la veis, la Pentax K1000, que esto fue mi primera cámara. Para encontrarla yo no sé cuántos vídeos me pude ver, comparaciones, porque yo soy muy exquisita. Yo si empiezo algo y voy a invertir tiempo y dinero, yo no de lo mejorcito, pero sí que me está. Y bueno, la foto que se ve ahora, yo empecé obviamente también. Mi primer carrete fue un Fuji C200. Lo que pasa es que cuando ya leí procesos cruzados, revelados de color para blanco y negro y cosas así, dije, hostia, pues lo voy a hacer porque blanco y negro lo veía fácil, color lo veía un mundo, cosa que ahora pienso y digo, joder, no es para tanto. Eso, un Fuji C200 con proceso cruzado en blanco y negro, bueno, fue un completo, a ver, desastre. Yo lo veo ahora y digo, madre mía. Con deciros que es que hay que dejar secar el carrete. ¿Qué hice yo? Muy bien, lo tendí fuera en la terraza, en el tendedero, le y dije, bueno, pues aquí lo dejo a secar. Y cuando yo cogí ese carrete y yo lo escaneé, esto tenía polvo, no, eso tenía relieve. Eso no había podido cogerlo. Además, yo no tenía escáner, eso me lo compré después. Entonces, vi un invento en YouTube que tú cogías una caja, la forrabas de negro y le cortabas un cuadradito para el carrete, para la película de 35, y con un foco, una bombilla o lo que sea, lo ponías abajo. Y con una cámara digital hacían la foto. Luego eso me lo llevaba al ordenador y por eso, a una de calidad, madre mía, después ya cuando me compré el escáner fue punto ya para la foto.
antigua es de cuando no sé qué pasa con el Kiraki, se corta un poquito el Kiraki de vez en cuando. Puede ser el wifi. Si no se escucha algo, yo lo vuelvo a repetir. No te preocupes. Yo creo que, yo lo he entendido. Voy a colocar tu Instagram, que te he puesto las fotos y no he puesto... A ver. Sí, bueno, después de la Pentas Camil ya me dio el capricho de venga, 120. Y me puse a mirar. Y digo, vale, ¿ahora qué cámara me compro? Y me compré la Cien Sabrónica en este confinamiento, cuando ya Wallapop dijo, voy a abrir los envíos. Ahí estuve yo, un pico y pala, detrás de la cámara. Y es una maravilla. Estoy súper contenta con ella y estoy completamente enamorada de ese formato. Me encanta la calidad que da, los colores. Estas son con esa cámara, ¿verdad? A pesar de que me lo revelo y escaneo todas. Además que me gusta mucho el formato así cuadradito. Instagram es algo que intento llevarlo más o menos, se hace difícil. El trabajo, YouTube, foto, escanea, revela, necesito un día de... Luego, bueno, he probado más cámaras como la Constructor. Sí, la sabe por aquí. Uh-huh. ¿Esa es de 120 o de 35? Quiero probarla. La Constructor. Dicen, se puede montar en no sé si en un par de horas, pues yo me tiré casi un día. Yo lo que es arreglar cámaras, lo que hace María, qué mérito tiene, porque yo me tiré como medio día probando. Se oye muy cortado. Yo tengo una Constructor por montar. Me está esperando. Pero bueno, la tienes ya de hace meses. Porque la regalaron por mi cumple. Vale, gracias. Sí. De la que tarda 7 meses en acabar un carrete, llega la que tiene hace 4 meses una Constructor sin montar. Sí, soy yo. Oye, me dicen que no se ve a Carla por aquí. ¿Se ve a Carla? Os pregunto, ¿se ve? ¿No se me ve? Ponía que no se ve, pero yo te veo, sí. Mira, mi madre. Igual hola, se refiere. A ver, voy a probar el móvil, a ver si se me ve. Yo creo que sí. Vais a probar a veros, a ver. Yo creo que, tengo aquí el panel de 3 arriba y 3 abajo, así que yo creo que sí se ve. Decirme a alguien, por favor, en 10 segundos nos dirá alguien si se ve o no se ve. Así que se ve, Carla, sí. Ah, vale, ya está. Genial. Perfecto. Bueno, y el paso de ahora, el paso de meteros en YouTube y compartir, básicamente la manera que tenéis de hacer las cosas y tal. Ahora le pregunto a Ikiraki y Carla porque me interesa mucho, ¿no? De que antes no había nadie que hiciera algo así en castellano, por lo menos no lo había encontrado yo, y que ahora que estéis ahí metidas, ¿cómo empezó? ¿Por qué os animó a hacerlo? Si quiere ir aquí a hablar primero, luego... ¡Ay, qué bien! Estamos súper... ¡Qué educadas! Educadísimas. Yo me voy a seguir tomando mi té. Si quieres, empieza tú, Carla. ¿Sí? Vale. Bueno, yo es que mi pareja también tiene un canal de YouTube, entonces como que me dio un poco de envidia sana, en plan, ¡joder! Yo también quiero crear cosas y recibir feedback y como ver mis propios vídeos y decir, ¡ah, qué bien me ha quedado!, ¿no? Entonces, yo empecé el canal en diciembre de 2018, pero empecé subiendo un vídeo al mes o un vídeo cada mucho tiempo. Y al principio solo era de sesiones y cosas así. Y principalmente lo empecé a hacer aparte de porque yo veía que mi pareja estaba a tope y me gustaba mucho el resultado, por el hecho de que casi todo el contenido que yo consumía era de hombres. Y es algo que siempre me ha dado como mucho coraje, porque al final... como que ellos muestran lo que ven a través de también un poco de su género, ¿no? De su forma de... Siempre hacen determinadas fotos, tal. Entonces yo también quería como enseñar al mundo, ¿no? Lo que una mujer puede producir, qué tipo de contenido puede enseñar.
Y como reivindicación de que venga, cuantas más mujeres estemos en YouTube, mejor. Cuantas más fotógrafas estemos enseñando nuestro trabajo, mejor. Entonces, pues bueno, ya en el confinamiento me conseguí poner a tope y ya pues desde ahí no he parado. He visto que también has hecho algún sorteo y todo. Wow, esto de los sorteos me encanta. Sí, bueno, fue mi primer sorteo y fue como, venga, quien quiera participar. Y oye, participó con poca gente, pero yo creo que fue bien. ¿Y tú, Ikira, qué tal? Pues yo en lo del canal, a mí siempre me ha gustado lo audiovisual, yo he estudiado animación, he estudiado informática, el tema de vídeos, cámara y tal siempre me ha gustado, pero fue un poco el, vale, pues yo estoy empezando y como vi un poco ese boom de la fotografía analógica, digo, pues igual gente también está empezando y quiere aprender, pues yo pues muestro todo lo bonito que se puede ver que yo hago y también los errores que se cometen, que eso es, que lo hablé con Raquel hace tiempo cuando hablamos la primera vez, de que a mí me faltaba esa cosa de esos errores. La fotografía analógica no todo sale perfecto. Siempre hay errores, cosas que salen mal, y el investigarla y el compartir por qué ha salido así y para que lo sepa que no lo hagas tú, o si te ha pasado que sepas por qué. Entonces un poco eso, mostrar el lado más natural, no todo es bonito, no siempre se pone un carrete bien a la primera, no se revela bien a la primera, no se seca bien a la primera tampoco. Entonces mostrar esa parte más natural y a raíz de ahí. Lo tengo, es verdad, de hace 2019, finales, mediados, no lo sé, pero es verdad que el confinamiento es ese empujoncito de tiempo, que es lo que se necesita para YouTube, decir, pues venga, y aún así a día de hoy cuesta sacar tiempo, sí, preparar y todo. Sí, la verdad. Y bueno, Nuria, a ti el confinamiento, a ellos las ha empujado un poco más a YouTube, a ti ya que te ha empujado en el mundo analógico. Bueno, yo realmente empujarme poco, me hundió un poco, tengo que decirlo. Porque por mi trabajo realmente me pasa, bueno, quizás fue, vamos a ponerlo en contexto, quizá fue el hecho de tantas horas delante del ordenador, delante de la pantalla, que quería algo real. Y ese real me lo daba una cámara analógica, cosa que no me lo daba una digital, que era, no es lo mismo que estar delante de una pantalla trabajando, pero sí, ¿no? Y entonces creo que el primer mes, marzo, nada, y ya cuando empezamos, nos empezaron a dejar salir ese franja de 8 a 9, ¿no? Para la gente de mi edad y tal. Y entonces... Es verdad que... Claro, estamos hablando de edades diferentes, hay que decirlo. No, es que aquí en Alemania, ahí, María y yo no lo vivimos así, no. Por eso lo de las franjas horarias, ostras, es verdad. Es entonces, eso. Cuando yo ya pude empezar a salir, pues primero hacía fotos con el móvil, porque había mucha polémica de no te puedes parar, no puedes pararte a hacer fotos. Hubo gente, Tino Soriano, por ejemplo, el fotógrafo que seguramente conocéis, que estaba haciendo fotos y le vino la policía a decir, camina, o sea, aquí no te quedes quieto haciendo fotos. Entonces yo digo, voy con el móvil y ya está. Y a la que vi que la cosa, bueno, ya se iba relajando y tal, yo iba también por zonas tampoco poco transitadas, dije, bueno, vamos a empezar a coger una cámara. Y entonces hay un carrete, está en el Instagram colgado, que lo hice con esta cámara, con la que es mi amor precioso, que es la Fuji, la 645. Uh-huh. Y entonces le puse un blanco y negro también, me dio por, supongo que también por el contexto, y bueno, me la llevaba e intentaba hacer una foto cada vez que salía a caminar. Y entonces, pues la verdad es que son las del Ebra, ¿no? A ver, si no, esas son las del Delta, eso es verano. Ahí ya podía salir un poco más. Vale, entonces... Están más antiguas, Están más para atrás. Bueno, verás que son en formato 6.45 y como no me he dado todavía por girar la cámara, es mi reto antes de acabar el año, son todas verticales. Y están más abajo. Sí, debajo de las del skate, si no me equivoco. Tú si quieres... Sí. Muy bien, sí que las puedo. Estas, ¿ves? Son estas, sí. Wow, bueno, es un poco de ir... Claro, también era la época de los días empezaban a ser un pelín más largos y entonces, bueno, pues ya parecía que veía un poco el final del túnel. Y sí, son esas, bueno, el guante, la mascarilla, es como muy típico, ¿no? Pero bueno, sí. Ya fue volver otra vez a acercarse la cámara al ojo, que es casi lo que necesitaba yo. Uh-huh. Y luego ya una vez ya con el verano y tal, pues ya sí que disparé más. Volví a coger esta cámara, pero con color, que son las del Delta que estoy subiendo. Y en 35 milímetros cogí la Nikon, que también la tengo aquí.
Madre mía, aparezco aquí que estoy haciendo una teletienda. tengo aquí, y que esto también es mi otro amor, en 35, y con esta le puse blanco y negro. Decidí un formato y un color, o sea, el color una y blanco y negro la otra para ese viaje, para esas vacaciones, digamos. Y desde entonces creo que no he vuelto a... Sí, he gastado un rollo, como me lo ha regalado mi amigo José, y que es en blanco y negro, en la Sigul, que me la ha prestado él, que también la tengo por aquí, porque claro... O sea, la Sigul la he visto en foto, sí. Sí, la Sigul. Nos estamos empezando a conocer. A conocer, es que... Pero ahora creo que no le caigo bien. Estoy aprovechando que bien porque me está costando enfocar la vida. Necesita pero cariño, bueno, necesita mucho cariño. Sí. Yo a ver si tiene paciencia conmigo y con mi vista y algún día poder sacar una foto enfocada. No, es broma. Alguna saco, pero me cuesta mucho. Entonces, bueno, necesito tiempo. A ver si ahora los fines de semana, cuando nos dejen salir del municipio y tal también, que ahora, por ejemplo, en Barcelona todavía tenemos ese cierre perimetral, pues ya poder ir a un poquito más lejos a dar un paseo y tal, porque lo que tengo por aquí cerca ya me lo conozco mucho, me aburre y me cuesta ver fotos. Me imagino. Bueno, Silvia, tú, que también te has estado en el confinamiento en otra zona que no es Barcelona, no es Madrid, ¿cómo lo has llevado? A ver, yo no quiero hablar de COVID y de la enfermedad, sí, pero sí que es verdad que esto ha hecho que mucha gente tenga que darle una vuelta más a su creatividad a la hora de hacer fotos y a la hora de reinventarse totalmente. Entonces, por eso... Pues yo he estado trabajando. ¡Wow! Porque trabajo como enfermera. ¡Ostras! ¡Wow! Pero bueno, la verdad es que lo que ha sido el confinamiento he estado disociada. O sea, yo trabajaba, iba, venía y he seguido haciendo fotos. Y me vino bien, sobre todo para buscar más YouTubes y buscar para hacer cosas manuales. Y descubrí lo de las máscaras internas, cómo manipular por dentro el negativo... Y demás, y además en febrero me compré una cámara, bueno, me compré dos cámaras. Una de ellas es la Esmena 8M, que es como una Toycam rusa que se puede hacer dobles exposiciones, bueno, y la he disfrutado muchísimo. Y entonces aproveché pues eso para manipular carrete y también aproveché para buscar todas las páginas web con ofertas de carretes y decir, voy a reempezar a disparar en blanco y negro. Pues unos 7 carretes distintos de blanco y negro para ir probando cuál me gusta más y con el objetivo de probablemente a finales de este año o el año que viene a ver si me animo a revelar yo sola. Yo lo recomiendo, blanco y negro a mí siempre me ha gustado. Color, tengo que decir que todavía no lo he probado porque siempre lo que veía en internet era súper complicado y tal y parece que es súper fácil. Tú, Kiraki, lo has hecho. Perdón, voy a acabar con María y luego ya me... porque si no me lo salto y ya... Venga, María, tú con el confinamiento que has estado en Alemania, nosotros hemos podido salir a la calle, hemos podido entrar, no ha sido tan... O sea, no nos podíamos mover de nuestra zona, pero podemos salir sin problema y tal. Sí, ha sido bastante más suave, o sea, no había problemas para salir a la calle por lo menos y hacer fotos y eso, sí, yo he seguido haciendo fotos y tal. Lo que sí me ha animado es al tema del revelado y positivar en casa, o sea, eso me ha animado ahora en la ¿no? No, la tengo siempre ahí, es que está siempre ahí porque no me cabe en otro sitio, entonces cuando me pongo a fiar me lo llevo al baño y lo monto ahí el tinglado. Pero vamos, que me he animado a eso y he hecho también muchas reparaciones de cámaras, porque eso se hace en casa y sobre todo cuando el tiempo está mal, que ya sabes que aquí en Alemania pues es así, con una luz además malísima porque está todo lleno de nubes y no sé, no es tan mucho blanco y negro, queda muy bien en blanco y negro, pero en color pues siempre te quedan unos colores mucho más apagados. Entonces, pues bueno, pues eso es lo que he hecho yo en el confinamiento. Y bueno, pues eso. Me compré la Hassel también en el confinamiento, mirando tantas cámaras y todas cosas, ¿no? Porque para reparar y eso, pues siempre compro muchas, muchas cámaras que luego, bueno, pues eso las reparo y tal. Entonces, pues bueno, vi un buen precio y dije, pues venga, me lanzo. Es como un top, ¿no? Hasta llegar a. Sí. Pues chicas, voy a haceros una pregunta porque esta semana hablé con Marina de Wefilm. Y al final de nuestra charla me hizo la pregunta a mí y creo que es interesante para todas. Y pregunta, no sé si quieras que la tienes tú por ahí.
Tengo aquí la que ha hecho en el chat, sí. Sí. ¿Quieres leerla tú, por favor? Vale, dice, ¿cuál sería vuestra opinión en cuanto a por qué hay tan pocas mujeres que suban contenido a YouTube o por qué no son tan conocidas? Tema interesante, la verdad. Venga, va, Silvia, dale. Que haya pocas mujeres es una falacia. O sea, esta voz y esto es una conversación que tuve con otra chica que también hace fotografía analógica y digital que se llama Naroa Foto y que trabaja en Londres y bueno, o sea, yo ya tenía la sospecha y ella me lo confirmó, o sea, mujeres hay un montón, pero tanto a nivel profesional trabajando como fotógrafas y a nivel amateur también, ¿qué pasa? Pues hay un cuello de botella que no se nos impide pasar. Por un lado, igual puede ser el algoritmo y por otro lado también hay una barrera que en festivales, en artículos, a la hora de citar y demás, pues bueno, se escoge a otros. Pues mira, ¿alguna quiere dar su opinión? Yo es que mientras estoy abriendo, hay una plataforma que yo tampoco no sabía que existía, se llama No Sin Fotógrafas, la había abierto desde mi Facebook porque no tengo, que denuncian estas cosas, ¿no? De cuando hay una, pues alguna entrega de premios o algunas chicas que participen o fotógrafas que participen, perdón, o tanto como fotógrafa como como juez, pues no hay representación. Cuando lo que dice Silvia es verdad, hay muchas chicas que son fotógrafas profesionales o amateurs, como a lo mejor somos alguna de nosotras, y que podrían perfectamente participar. Yo es que, la verdad, firmé el para poder entrar y tal, y es interesante, porque luego te vas enterando de cosas, ¿no? De a lo mejor pues un concurso y no ha habido ninguna participante mujer. ¿Cómo puede ser? Si a lo mejor está esta o esta otra que podrían haber participado, ¿no? O como jueces, pues tampoco están, ¿no? Es curioso, bueno, curioso no. Yo soy ingeniera electrónica, estudié en Barcelona, en Vilanova y la Geltrú, me encanta esa. Ahora hacen un poco más de. Total, que yo estudié ahí y en mi clase éramos 10. Y bueno, y te encuentras siempre algún comentario, ¿no? No sé si con alguna de vosotras lo comenté, pero el comentario de un profesor mío de electrotecnia, por ejemplo, fue, sí, porque cuando vosotras las mujeres utilizáis el secador, quería poner algún ejemplo de algo, ¿no? Y entonces digo, perdona, tú que no tienes pelo no utilizas el secador, pero ese chico a mi lado que tiene el pelo de rosa me lo usa y no es una chica. A veces me pasan estas cosas que suelto, pero es verdad. Éramos pocas, yo también en el mundo donde trabajo, pues somos pocas, de hecho yo soy la única ingeniera que hay, bueno, soy la única mujer que no soy secretaria, que está allí. Así que, y las hay, porque las hay. Anda, mira. Pues ¿qué pasó? Marta, hola. Es una sorpresa. Marta. No te oímos, Marta. No te oímos. Hola, Marta. No te oigo. No te oímos. No te preocupes, intenta ver. A ver, quítate el micro. A lo mejor si lo desconectas se puede escuchar. Bueno, si no tienes mucho ruido ahí detrás, claro. A ver ahora. Hola. 1, 2, probando. No. Preguntan por el chat si dejaremos los... yo voy a dejar los links de Instagram, que los he recopilado de todas las chicas, y los YouTube también, si los queréis ver. Así que, en cuanto empiece a que otra chica hable, los voy a ir poniendo. Bueno... Y Kiraki, tú que eres más joven, o Nuria, vosotros que sois más jóvenes, pero que también estáis... Bueno, Barcelona creo que, a lo mejor es mi sensación, pero creo que las grandes ciudades como Barcelona y Madrid son un poco diferentes de otras ciudades que no son tan grandes. A la hora de haber más mujeres que a lo mejor no se muestren sus trabajos y tal, ¿qué opináis?
Bueno, Carla creo que quería hablar, pobre, que ha pedido antes la palabra y no la hemos dejado hablar. Sí, exactamente. Yo lo único que iba a decir es que yo hoy también me he dado un poco como un choque contra la realidad porque estaba viendo las estadísticas de mi último vídeo, ¿no? La audiencia que había tenido ese vídeo y me ponía que el 100% habían sido hombres, cuando por lo general mis vídeos pues a lo mejor tienen 60% hombres, 40% mujeres o un poco más igualado, pero la estadística de este último vídeo han sido 100% hombres y me ha llamado muchísimo la atención porque, no sé, ¿cómo es posible, no? Si al final sí que hay muchas fotógrafas, porque al final en el grupo que hemos creado, bueno, que habéis creado, sí, somos todas fotógrafas, no hay ningún fotógrafo. ¿Dónde quedamos, no? ¿Dónde queda nuestra presencia y nuestro trabajo? Y eso es lo que buscarlas, ¿eh? Hay que buscarlas y animarlas a que se apunten, la verdad. Porque a veces el tema de la comunidad no es tan, no sé, a veces te hacen, esta sociedad te hace caminar sola y no ver que a lo mejor te pueden apoyar y tal. Pero bueno, dime, Nuria. No, yo por ejemplo, lo que dice ahora Carla es lo que yo he visto también en mis estadísticas de Instagram, que casi el 70% de personas que me siguen son hombres y solo el 30 y pico son mujeres. Entonces, me resulta curioso porque luego en mi otra cuenta de digital y tal, es totalmente diferente, o sea, sí, no tiene nada que ver unas estadísticas con otras y en esta que es más nueva sí que me doy cuenta de eso. El tema de las mujeres y su falta de representación en cualquier ámbito es un tema histórico, quiero decir, tristemente no estamos descubriendo nada y más sobre todo cuando se tienen que ver con cosas técnicas. Al hombre siempre se le ha enfocado a todo eso, ¿no? A ese tipo de trabajos y tal, y la mujer históricamente ha estado en casa. En un Revelat había una exposición de diferentes, bueno, hay hombres y mujeres, ¿no? Y una de ellas era una fotógrafa de esta, no sé si se la llamó en algún momento, por esto que hacen mis compañeros periodistas de la Vivian Beyer de Barcelona, estos titulares, ¿no? De Click Fácil. Y era una mujer que se encontraba unas fotos fascinantes y no se encontraba la pista. Hasta que se descubrió que había un grupo de aficionadas a la fotografía relacionadas con el Club de Fotografía de Barcelona en los años eso, 30, 40, 50, pero eran aficionadas porque no se las dejaba participar en los concursos. Entonces, no nos puede extrañar que los referentes que hemos estudiado, que hemos tenido o en los que nos fijemos sean hombres, porque a ellas les costaba mucho más siempre llegar. Entonces, ahora que estamos en 2020, que esa rueda se puede invertir, pues ahora es cuando hay que rescatar todos esos nombres que no han estado en la historia, como Joana Viarnés o como tantas otras, y sumarlos a esos que sí conocemos, como Annie Leibovitz, ¿no? Pues es todo eso, es buscar esos referentes. ¿Qué cuesta? Sí, porque siempre es más fácil encontrar un referente hombre porque tiene detrás pues toda esa mercadotecnia, ¿no?, que lo ha llevado hasta ahí. Pero estamos, existimos, y entonces es eso, crear esas sinergias, ir sacando y descubrir pues la obra de grandes fotógrafas que están ahí. ¡Qué fuerte! Ahora sí. Ahora parece que sí, a ver. Sí. Lo siento. Hola. Por la... Se ha cortado. Pero creo que ahora sí, ¿verdad? ¿Puede ser? ¿Se sigue emitiendo? Sí. Sí. Es que justamente ahora estaba copiando los links de todas, el Instagram, web también y YouTube. María, has levantado la mano, ¿verdad? Sí, no, quería daros la razón pues en el tema de eso de pues, los campos donde los hombres tradicionalmente eso han hecho todo siempre, ¿no? Pues es complicado, ¿no? Por ejemplo, yo cuando voy a la obra hay muchos arquitectos ya con 50 y tantos que te intentan presionar para que les des la razón y te tienes que poner ahí y decir que no, que se cae, que no, que me hagas caso, que esto hay que hacerlo así y así, asado, ¿no? Que no, que se cae. Es que, bueno, yo hago cálculo de estructuras, entonces cuando yo voy a la obra es porque hay ahí peligro de que algo pase o algo, ¿no? Entonces, pues claro, te intentan como presionar como para que le salga todo más rápido y haya que hacer menos cálculos y tal, pero bueno, te tienes que poner a plantar ahí y decir, bueno, pues es que no se puede hacer. Entonces, pues en el tema de la fotografía y eso, pues también hay que pues decir, bueno, pues yo tengo mi visión y esta es así y si no cuadra con lo que tú haces, pues es diferente, ¿no? Pero no quiere decir que sea menos válida, ¿no? Pues sí. Lo que pasa que es eso que... Bueno, supongo que a vosotros también os ha pasado alguna vez
a las jovencitas a lo mejor no tanto. Tengo que comentar este no es un incidente, es solamente que cuando abrí el grupo de Telegram, pues quería invitar a las chicas que yo conozco que hacen analógico. Y algunas de las chicas están en el grupo de Telegram de Chechu. Y entonces invité a una chica, no voy a decir nombres, invité a una chica y le dije, hey, que mira, voy a montar este grupo para chicas, si quieres meterte, para que consultes sin problemas, sin necesidad de pensar que a lo mejor alguien te va a juzgar, que eres tonta, porque no sabes o lo que sea. Y la chica me respondió que qué pena que a estas alturas tuviera que hacer eso. Pero como pena de decir, ay, Raquel, ¿qué dices? Esto ya no existe, ¿no? Y es como, bueno, yo le dije al final, apúntate si quieres, pero bueno. Yo creo que es una chica jovencita, porque cuando llevas ya un tiempo en el mundo laboral y conoces un poco cómo va el mundo, no solamente en tu casa, sino un poquito sales fuera, ves lo que hay alrededor. Que muchas veces yo lo he comentado con algunos amigos, ¿no? Hasta en el trabajo. Pero mira, este contigo habla de una manera y conmigo habla como si fuera tonta. ¿Qué dices? Hasta que tú estás imaginando ya. Y eso supongo que pasa en el mundo artístico muchísimo, ¿no? Si eres una modelo, no hay ningún problema. El prejuicio es contra los hombres modelos, ¿no? Pero sí, es así. Bueno, entonces, si eres modelo tienes riesgo de que te acosen. Bueno, eso también. O de que quieran hacerte fotos para otras cosas. Sí, eso también. Me ha pasado de ir a comprar una cámara, en este caso digital, no las analógicas, y que sea mi pareja quien le empiecen a explicar cosas de megapíxeles. Y yo, no, que la cámara es para mí, que no tiene ni idea, ¿sabes? Que ahí hablas en China, que solo me acompaña. En ese momento es como, no, que la cámara es para mí, y esa no la quiero, y tal, y quiero la otra, por no sé qué. Y claro, que el vendedor se te queda como diciendo, ah, vale, que sabe de lo que habla. Bueno, pues, sí. Sí, que con eso no quiero decir que no haya hombres que no valoren el trabajo de las mujeres ni nada de eso, pero no se dan cuenta. Es como que si no lo vives en tus carnes tú misma, no puedes darte cuenta de lo que hay. Es así. Yo espero que las jóvenes, cuando lleguen a mi edad, sí que hablo como si fuera la abuela de Goyeta, pero cuando lleguen a mi edad, pues no tengan que sufrir de estas cosas, la verdad. Bueno, oye, sí, perdona. Perdona, no termina. Bueno, Carla, por favor. Yo tengo una anécdota un poco fea que contar y tiene pues que ver un poco con todo esto del acoso y del, bueno. Yo, como digo, estudié en una escuela de aquí de Madrid, en un grado superior, y el segundo año, el que era mi tutor, que a día de hoy sigue siendo tutor y profesor de otras personas, de otras mujeres, en su momento me dijo que si le entregaba un trabajo de fotos desnuda, me subiría la nota. Y yo esto lo dije, lo intenté hablar con la directora, intenté hablar con otros profesores, y yo lo único que conseguí fue crear como odio hacia mí y ya. O sea, a mí hubo profesores que a la hora de entregar mi TFG me dijeron que si podían oír, mejor, en plan, que no me presentara por allí. Entonces, es que es algo que existe, o sea, es imposible negar que sigue existiendo un rechazo hacia la mujer muy importante y tal cual. O sea, esa persona sigue trabajando allí, por ejemplo, como que nadie dudó de su palabra en ningún momento. Esto es un rollo como Bernstein, ¿no? El de Hollywood con el movimiento Me Too. Pero bueno, chicas, no quiero meterme en temas chungos, que quería hablar de vuestras fotos. Marta, no te oímos. A ver, di algo, a ver si podemos escucharte. Ay. Ay, Marta tenía super, muchas ganas de meterse también, porque además ha corrido, no la veis sudar, pero ha corrido para participar, para llegar nosotras. ¿Sí? Ay, no oímos nada. Pero es cierto que estas cosas nos han pasado a todas, en mayor o menor medida. Y el tema de las fotógrafas, por ejemplo, yo ahora estoy viendo muchas en Instagram, porque quieras o no, ahí Marta al final se ha ido. A lo mejor se puede conectar, mirar, a ver, de reiniciar el ordenador. A lo mejor, pues no sé, estoy mirando, ser un poco más consciente de que las mujeres podemos, bueno, es que cuando conocía, es que bueno, yo María, cuando le hice la entrevista, que está ahí en su sitio, y empezó a decirme, súper emocionada, pues mira, porque aquí tengo las fiestas de recambio de no sé qué, aquí tengo no sé cuánto, me abrió el armario, aquí tengo tal y tal, y no sé cuánto, digo, tía, tú tienes que tener un canal de YouTube para que veas todas estas cosas.
sea, yo tengo ahí dos minutos, una no me funciona, te la mando. No sé, pero, hostia, es que estas cosas, por ejemplo, yo soy ingeniera, ¿no? Y es lo que te pasa cuando tú quieres arreglar algo, es como, ay, no, que ya lo arregla o tu marido, tu pareja o tu tal, no sé qué. Bueno, pero es que yo no soy manca, yo sé cómo hacerlo, yo también sé cómo hacer fotos, yo también sé cómo tal, yo también... Como que siempre tenemos que demostrar que valemos para eso, ¿no? A mí mi chico me regaló por Navidades una cajita, no, por mi cumpleaños, que era que fue en la cuarentena, una cajita para guardar las piezas de que me sobran o que me o de recambios de para las cámaras, y me hizo mucha gracia, la tengo ahí. Mejor regalo del mundo, vamos. Pues mirar. Dejamos un poco el tema que es un tema recurrente porque realmente así que he colgado ahí en el chat los links a vuestros Instagrams, YouTubes y páginas web. Y además ahora vienen Navidades y creo que Kiraki vende unos fine arts, unas impresiones que están súper bien. Ahora se me ha quedado su cámara fija. No sé si nos escucha. Estará intentando volver. Pero para Navidades lo bonito que es regalar fotos. Bueno, tengo una pregunta, una amiga mía, Ro, que la conozco de hace... Ella fue la primera fotógrafa que conocí realmente y hace fotos súper bonitas. Ella ha tenido una niña un poquito antes que yo y la verdad es que estamos un poco despegadas del tema de la fotografía, aunque ella es fotógrafa también profesional, trabaja de eso. Y me preguntaba, ¿qué me recomendáis? Cámara de medio formato, ¿qué recomendáis? ¿Enfoque? Claro, enfoque fácil. Enfoque fácil no, ya te lo digo. Yo igual que Ikiraki me compré la Brónica ETR-S en cuarentena y la verdad es que la recomiendo mucho. Es una cámara bastante más pequeña de lo que esperaba y además muchas las venden con el... que no me acuerdo el nombre. Así que esta es mi recomendación. Yo la verdad es que con el enfoque no he tenido, tengo dos cámaras de 120, que son la Yashica 124G y la Hasselblad, y la verdad que nunca he tenido problemas con el enfoque con las dos cámaras. Tengo más problemas con que me salgan las fotos rectas, porque como son de estas de visor de cintura, al principio estás así y dices tú, a ver, coño, que esto no, que no sale recto. Y bueno, en la Hasselblad por lo menos tienes la crucecita, pero en la Yashica, bueno, sí, en la mía tiene como dos líneas verticales y dos horizontales y bueno, ahí más o menos, pero aún así yo me acuerdo que al principio salen unas fotos porque encima giras hacia allá y se va como para el otro lado, entonces pues, bueno, aquello era una locura. Pero bueno, yo de enfoque no he tenido así grandes problemas, la verdad. Hombre, si es una de enfoque por zona siempre vas a tener más problema que si es una que tengas que sea una tipo reflex, ¿no? Sí, lo que pasa que yo también creo que es cuestión de paciencia. O sea, muchas veces la fotografía digital, como no tienes que pensar, ¿no? Entonces, yo es que a veces hasta te puede salir un callo en el dedo de tanto disparar. Y entonces en la analógica es que tienes que tener una paciencia. Yo cuando tengo ahora, que estoy utilizando una que me compré hace poco, una Yashica esta FXD, y le puse el para extra seguridad, le puse el fotómetro este Reveny Labs que me compré, gracias a Nuria, que me lo puso en una foto y dije, ¡ay, qué cookie, esto lo tengo que hacer! Y, hostia, cuando quieres fotografiar gente en movimiento y, por ejemplo, yo, mi hijo, que pa' aquí, pa' allá, es imposible, o sea, tengo que plantearme realmente hacer fotos con de, a ver si lo digo bien, que si no luego me echarán la culpa, de formato medio. Tengo que hacer vasco y ya está. Ese tipo de formatos me llevo el trípode. O sea, la última que hice fue con Anubitel y llevaba el trípode. O sea, ponía el trípode, miraba todo y entonces disparaba, que hasta me llevé el disparador y todo. Y entonces cada foto pues requiere un poco de tiempo, porque si no, es imposible. No sé, Rosy, si te hemos contestado la pregunta. El otro día me lo preguntó también por el Instagram y dije: 120, tía, cómprate 120. Me encanta este formato, la verdad. Me encanta. Pues aquí había alguien que nos preguntaba de dónde somos, que ya hemos, bueno, al principio Barcelona, ahora estás en Vitoria, ¿verdad, Silvia? ¿Me has dicho? Soy de Vitoria, pero vivo en Madrid. El norte de Alemania, yo en el sur de Alemania, Málaga y Madrid. Oye, una pregunta, además, Carla, que tú que estás en Madrid,
ahí lo que estoy viendo, tenéis mucha facilidad para de laboratorios y de cositas así, ¿verdad? Yo creo que sí, que hay bastante donde elegir. Marta, por ejemplo, pues está en Sales de Plata, también está otro laboratorio que se llama 1826, hay otro que se llama La Peliculera, entonces está guay. Luego también hay muchas tiendas que ya son como más clásicas, como Fotocasión, que también tienen laboratorio, pero la verdad es que sí, ahí es bastante fácil. Ahora que se ha vuelto a poner como más de moda todo esto, pues han empezado a surgir un montón de tiendas. La verdad es que también había visto el último podcast que no sé quién lo, no sé si era de Nico o de que Carmencita iba a abrir sede en Barcelona. Oh, y que, sí. Yo es que todos estos me los trago, no suena mal, pero los veo mientras hago cosas y entonces pues voy pillando ideas y tal, y decían que querían abrir en Barcelona, me parece. Aquí yo es que tengo una dificultad. Me gustan mucho las cámaras de espía, estas pequeñitas. Tengo un vídeo por ahí de una Famatic, que es la primera que mis padres tuvieron, y es de 110. Ya me la devolvieron dos veces, las mandé a revelar y me dijeron, por favor, señora Cantero, porque dice, Frau Cantero, no nos envíe más ese carrete, no queremos saber nada, porque se ve que de varios sitios pues lo mandan a un mismo laboratorio, y que yo no lo sabía. Raquel, ¿puedes probar en Mindfield Lab, que es como así más chachi el laboratorio, y la verdad que hacen de todo? Y yo lo mandé ¿verdad? Pero creo que la hacen directamente, o sea, que ellos positivan. Me suena que pone algo así como que nosotros no imprimimos, nosotros positivamos o algo así. No lo sé, habría que leerlo otra vez. Pero vamos, yo las últimas fotos que mandé de 120 de color, vamos, flipé con los scans y cómo el revelado estaba hecho y todo. O sea, es que la verdad que me sorprendí muchísimo, porque yo normalmente pues he sido más de la tienda de barrio, de llevarlo a revelar y poco más, ¿no? Y la verdad que eso me sorprendió mucho. Por aquí me preguntaban también que en qué os inspiráis para hacer fotos, qué os inspira más. Yo sé que con Nuria lo hablamos también, yo creo que hay fases, ¿no? Ahora estábamos, Nuria, en la fase que no gente. ¿En qué os inspiráis para hacer fotos? ¿Gente, paisaje, el invierno, la nieve? Venga, ¿quién se anima a contestar primero? Marta, yo creo que ahora sí te oímos. Di hola. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora. No me veo, pero... Pues yo creo que estamos todas, ¿a ver? ¿Y me veis? Sí. También sí, te vemos. Con una bufanda ahí que parece que estás en Alemania. Mira que yo... Bueno, Nuria, cuéntame, venga, vamos a empezar contigo, que además yo hablé contigo, ¿qué tal, en qué te inspiras para hacer tus fotos ahora? Pues tengo un poco de obsesión con el tema del paso del tiempo en general y de cómo las ciudades se van, digamos, van envejeciendo, pero nosotros con nuestras prisas pasamos por delante y no nos damos cuenta. Entonces yo vi una ciudad que ha sido eminentemente, durante la mayor parte de su historia, ha sido agrícola. Luego con la revolución industrial aquí se volvió la gente loca con el tema fábricas del textil y tal. Y ahora, claro, todo eso son pisos nuevos. Es decir, cada vez que una fábrica, ya no sé lo que cierren, porque están cerradas y abandonadas, pero bueno, pues ahora ya no, pero con la burbuja inmobiliaria, barrios, o sea, barrios enteros se crearon y a consecuencia esas fábricas desaparecieron. Y las que quedan, pues me llaman muchísimo la atención. Supongo por eso que me da a mí por el tema de entornos vacíos, sin gente y todo eso. Cuando, en cambio, por ejemplo, cuando viajo hago todo lo contrario. Me gusta la gente de los sitios, ¿no? Y llevarme ese recuerdo. En digital, por ejemplo. Y sí. No, ahora estoy con eso del tema, me sobra la gente, sí, es verdad. En las fotos me sobra la gente últimamente. Tengo que reconocerlo. Vamos, que le he puesto aquí, no sé si se va a ver. Bueno, Carla, y tú ahora para hacer tus vídeos y tal, que no quiero que, a lo mejor nos das una primicia de lo que va a venir ahora, pero ¿en qué? Porque he visto que probabas, bueno, claro, tú haces fotografía de personas, de modelos y tal, y he visto que habías probado también las Instax, has probado también las Polaroid, y tú sí. Fotografías también, bueno, ya te he visto caminar por ahí también con la mascarilla, haces fotos. ¿En qué estás ahora? ¿Qué es lo que ahora te motiva a hacer fotos?
Pues a ver, como ahora mismo está muy difícil el tema de los retratos, que es lo que yo mayoritariamente hago foto de viaje y foto de pues retratista, ¿no? Foto de viaje significa que tú vas de viaje y haces fotos. Sí. Qué fuerte, eso me encanta. Que claro, es que ahora que no nos podemos mover ni podemos ir a ningún sitio. Claro. Entonces, como ahora mismo el tema de los retratos y del viaje está muy complicado, lo que estoy haciendo mayormente es dar paseos por Madrid, ¿no? Y, pero no hacer fotos como yo a lo mejor haría fotos habitualmente, sino a lo mejor probar cámaras desechables, polaroids, carretes que a lo mejor nunca me había atrevido a utilizarlos por los tonos que pudieran dar en la piel o porque supiera que a lo mejor pues las fotos de un viaje pudieran no salirme todo lo bien que a mí me gustaría. Entonces, todo eso que no me he atrevido normalmente lo estoy haciendo ahora y lo estoy probando a tope. Uno de los descubrimientos han sido los carretes Lomography, que siempre como que los había dejado ahí un poco apartados y la verdad es que me está encantando. Y las cámaras desechables, yo siempre había sido muy pro comprar point and shoot y utilizar diferentes carretes, pero cámaras desechables... Mira aquí. Perdona, se te ve mejor, pero tienes el silencio puesto. No pasa nada, es el primer directo, pero preparadas porque los siguientes pueden ser en ¿ahora? Vuestros canales. Ahora, sí, perfecto. Vale. Y entonces, Carla, tú sigues, es que está genial porque cuando te ponen trabas es cuando realmente la creatividad pues empieza, cuando eres una persona creativa da igual donde te metan o donde te encierren, que siempre acabas sacando algo bueno, ¿no? De todo, joder. Sí, no sé. A mí lo que me gusta es hacer fotos, entonces dije que pasara lo que pasara, yo iba a estar ahí y... Oye, mira, mi hermana dice, Lomography, qué recuerdos. Yo es que no he escuchado los anuncios de mi, vamos a hacer locura, pero una vez me compré la LCA de Lomography y me vino una caja con tropecientas mil cámaras. Además, que yo no me lo esperaba, la Olga, las Action Sampler, las no sé cuántas, todas. Entonces, bueno, estaba como loca. Y como en Barcelona está la tienda, que también está en Madrid, lo que pasa es que creo que la cambiaron de sitio. Mm. Bueno, conocí al Pascual de Caprile, que estaba por ahí, a su mujer, y su mujer, pues es que es súper buena, tío. Me convenció para ir en el 2007, que además fue a un congreso lomográfico que había en Londres. Y dije, o sea, pues tengo que ir. Y bueno, fue impresionante lo que había allí de gente disparando a tocateja. O sea, pam, pim, pam, no paraban, era increíble. Y como allí nos daban carretes, y de Lomográfico tenía, antes, conocía todas las cámaras, ya me dio la impresión de que es que sacaban algo nuevo, que no es que sean súper buenas, pero es eso, es que simplemente disfrutas haciendo fotos, porque no tienes que pensar en... Son analógicas, sí, no es como la digital, que esto cuesta dinero también, pero es como que fluyes. No sé si entendéis esa expresión, pero es como fluir. Venga, va, ahora me he puesto el parpel este, que además tienen un montón de carretes diferentes. Ahora, antes no tenían tantos diferentes. Pero a mí me encanta eso, la verdad. Ahora las pienso más, porque es verdad que los carretes no están para... Pero sí, las Lomographies, por eso mi hermana, que además creo que tengo casi toda la familia de los 36 que son ahora, pueden ser como, yo tengo 50 de familia, pero a lo mejor la mitad son ya familiares. Pero me acuerdo de mi hermana, no paraba de, venga, ponte por aquí, ponte para allá, mira para el otro lado, mira, no sé cuánto. Las familias al final son las primeras que nos sufren. Oye, mira, sí. Va, venga, antes de que te desconectes, ¿qué es lo que te está...? ¿Puedes hablar? Sí, creo que me escucháis, ¿no? Perdonad, que con el wifi, el móvil, no estoy entendiendo yo bien con esto. ¿Qué es lo que te inspira a ti a hacer tus fotos? Porque los paisajes que haces son también sin gente, muy poquita gente, la verdad, ¿no? Sí, la verdad no me gustan los paisajes con gente, me da... O sea, estoy todavía como en esa barrera de hacerle fotos a la gente, me lo tomo con calma, y sí, paisajes sin gente me llama mucho la atención y me inspira mucho pues lo diario. Digamos, como la rutina que, por ser rutina, se pasa desapercibido. Pues en esos pequeños detalles a lo mejor donde más me inspiro o encuentro esa inspiración para hacer más fotos. Muy bien. Y tú, Marta, que no... Claro, no hemos podido escuchar tu presentación. Tú eres Marta, estás en Sales de Plata. Estoy aquí. Cuéntanos qué cámara usas y cómo te inspiras, en qué te inspiras para hacer tus fotos.
Bueno, cámara uso, no uso solo una, tengo bastantes, tengo la suerte de poder acceder a bastantes, pero es verdad que yo no compro y vendo, yo tengo como mis cámaras y creo que solo he vendido una cámara en mi vida, que fue una Brónica, y es porque para mí era como demasiado pesada y me compré una de formato medio un poquito más ligera para mí, que no me apetecía cargar tanto peso, objetivos, respaldos, tal. Y bueno, normalmente uso una Yashica FX3 en 35 milímetros o una Canonet, que es la telemétrica, la Canonet QL17. Uh-huh. Y es en 35. Luego tengo una compacta que la he traído, que es mi primera cámara, que va con celo de hipopótamo y todo. Está tremenda, lo está toda llena de bollos, está descamada, bueno, está fatal la pobre. Pero la verdad es que como compacta está súper bien. La compré, creo que, bueno, me la regalaron, el de un cash converter como por 3 pavos, una cónica. De cuando las Miu costaban 10 euros, de esa época. Y, pues mira, hace mucho de esto. Y ahora además tengo la de formato medio que la cambié, la Brónica, la cambié por una Fuji. Que además no he disparado nada con ella porque se me rompió, como que tuvo un cortocircuito en el flash, murió del todo y la fui ayer a recogerla y ya está viva, así que esto. Sí. Y ¿la has reparado? Perdona que te interrumpa. ¿La has reparado ahí en sí. Madrid? ¿Alguien que puedas recomendar a lo mejor? Me planteé llevarla fuera porque me dijeron llévatela a Barcelona en Fuji, porque aquí hay muchos talleres, me dijeron no la arreglamos y finalmente sí, conseguí que me la arreglasen aquí en Madrid y parece que va todo bien. Perfecto. Muy bien. Hmm. Esa es autofocus, ¿no? ¿Y qué te inspiras para hacer tus fotos? ¿Tú eres más de persona, paisaje o tienes una fase...? Sí, yo personas no hago nunca. No sé, debe ser que no me gusta la gente, no sé. Puede ser, todo es posible. Puede ser, puede ser. No lo descarto. Hago mucho paisaje, realmente. Y paisaje de... No me hace falta irme muy lejos para conseguir una foto cómoda de un paisaje, aunque esté a 10 minutos de Madrid, ¿no? O sea, realmente me gusta como esa sensación de soledad y de contacto con la naturaleza y todo esto, esto me llena mucho. Y últimamente sí que mental, porque he hecho un curso de autorretrato y la verdad es que he encontrado ahí como un filón tremendo y estoy haciendo muchas fotos. Esther, sí, lo hace una chica que se llama Esther, que bueno, lo hacemos en sales, con Sales de Plata. Y somos un grupo de mujeres que estamos ahí como descubriendo un montonazo de cosas del autorretrato que nunca ninguna, creo, habíamos empezado a hacernos fotos a nosotras mismas. Qué guay. Y ostras, es que lo que hablaba antes Ikiraki de lo de la cotidianidad y del día a día y tal, yo estoy viendo eso y me está pareciendo una cosa muy bella. O sea que estoy ahí como muy investigándome también y no sé, como desmontando capas, historias, ¿no? Que también a veces viene bien y quitarse ideas preconcebidas y bueno, un trabajo casi también personal, terapéutico, ¿eh? Sí, bueno, creo que tenemos muchas... Son creencias limitantes, ¿no? Que a veces no nos, o por lo que sea, nos vemos, no nos vemos guapas, no nos vemos no sé qué, o creemos que no somos lo suficiente buenas para sacar una foto buena o bonita de nosotras. A veces también, pues el trípode no va demasiado bien, no sé. Yo tengo un proyecto sí, por claro. ahí, a ver si lo tiro adelante, porque, bueno, yo tengo 45 años y he tenido un niño con 43. Todo súper bien. Mi niño es un rubio, vamos, peligroso, lo quiero con locura, pero me ha dejado una cicatriz, claro. Y entonces pues he estado pensando mucho en temas de fotografiar mis cicatrices después de la maternidad, ¿no? Que lo he visto en algunos sitios de cómo te queda, que yo me he quedado fantástica, o sea, no tengo ninguna queja. Pero me gustaría hacerlo en fotografía blanco y negro como pues partes del cuerpo, ¿no? Las arrugas o cosas así que he visto por ahí que lo han hecho y está muy bien. Y como dicen, todo está inventado, solo tienes que hacerlo tú a tu manera, ¿no? A lo mejor es algo que tengo en mente, que le estoy dando vueltas, a ver con qué cámara hacerlo y tal, también tiempo, que no esté por ahí pululando y tal, que no lo manden a casa por el COVID, pero sí. Bueno, pues Silvia o María, como queráis, cualquiera de las dos, ¿qué os inspira a hacer fotos ahora últimamente? ¿Qué es lo que salís a buscar? Empieza tú, Silvia. Bueno, pues a mí me gusta mucho la arquitectura brutalista y intento buscar edificios estéticamente impactantes
e intentar hacerles fotos y también intentar hacer dobles exposiciones, splitzer y demás con ellos. Y luego aprovechar la luz del atardecer. Cuando la pandemia se acabe, yo te recomendaría, estuve en Detroit en el 2016. Detroit es la ciudad perfecta para hacer ese tipo de fotos. Sí. Además, en un meetup, busqué una salida fotográfica y era un tío que nos llevaba en una pequeña furgoneta, porque claro, yo sola no me atrevía a ir a ningún sitio, bueno, ni yo sola, ni cualquier tío de 200 kilos atreve por ahí a ir a ningún sitio, ¿no? Y me hizo gracia porque no me acuerdo si me costó 50 euros y el tío nos encontrábamos en un sitio, nos llevó a dos localizaciones así, brutal. O sea, saqué unas fotos, me quedé alucinada. Por eso cuando he visto tu silla en una de las fotos, ahí como en un sitio abandonado, digo, hostia, me recordó tanto ese momento, así que si queréis hacerle cosas abandonadas. Sí. El paso del tiempo, cómo la gente de repente tiene... El quince, es que parece como a veces las imágenes que nos ponen de Chernóbil, como la gente tuvo que salir directamente de esos sitios dejando todo como estaba, pero es brutal, joder. Sí, cuando viajo con amigas o así, bueno, al final al haberme mudado varias veces y tal, pues la forma de ver a las amigas es viajando a sitios, acabamos metidas en zonas que... bueno, no sé, me hace muy buena compañía y así puedo ir haciendo fotos. Y entre eso, edificios, lugares abandonados, detalles de naturaleza para hacer cosas abstractas con los detalles y demás. Y cuando empecé a hacer fotos entre el 2008 y el 2011 o así, sí que hacía fotos a amigas y hacía fotos de detalles de cuerpo y demás. He hecho fotos también a cicatrices, que porque tengo una grande también. Y sí, pues a lo mejor después offline me puedes dar un par de consejos de cómo... Es una forma de autoexploración y está guay, sí. Muy bien. Tú, María, cuéntame, que ya he visto algunas fotos con esta pila pad que tienes, con la 180, ¿no? Que también me compré... Sí, la 180. Hace poco para copiarte. Bueno, que no voy a cacharro, pero claro, es que tiene manual. Tengo otras dos que tengo que adaptarle la pila todavía, el adaptador para poner una pila que todavía se fabrique. Sí, María, cuéntame. Pues eso, yo me compré la 180 esta y la verdad que mola un montón. Lo que pasa es que la mía tiene lo que es el reloj interno, va un poquito más lento de lo normal. Entonces tengo que siempre sobreexponer un punto y medio, entonces ya me salen las fotos bien. Pero bueno, eso lo pillarás con tu cámara si tiene algún problema. A base de prueba y error. Sí, sí. Bueno, pruebas la primera foto, lloras porque dices no me ha salido y es muy caro este pack film. Pero bueno, a mí la verdad que me salió bastante bien la jugada. Y bueno, pues eso, yo lo que pasa es que siempre estoy liada, siempre estoy para allá y para acá y tengo muy poco tiempo. Entonces, yo cuando hago fotos, con los poquitos ratitos que tengo por ahí, pues me gustan las cosas que transmiten calma. Pues la naturaleza, las cosas que crecen, los pequeños detalles que pasan invisibles por la vida, ¿no? Y bueno, pues estas cosas pues me conmueven, ¿no? Y es un poco así también melancólico, ¿no? Un poco como... necesito un descanso y es un poco lo que, si veis mi perfil y eso, pues es lo que se ve, ¿no? También hago fotos de gente, lo que pasa es que esas no las subo a redes por respeto, ¿no? Porque son gente pues, de mi entorno que conozco y yo les hago fotos, pero no tienen por qué estar en redes si ellos no quieren. Entonces, las fotos que subo pues suelen ser de mi novio, si es alguien, o que salgo yo misma, ¿no? Sí. Porque, bueno, pues ahí como que, bueno, se entiende que no es algo, vamos, que no le obligo a él a ponerse ahí, ¿no? Bueno, él también pues, hace fotos, ¿no? Él también lleva su cámara cuando va por ahí. Sí, contigo, ¿no? Sí, sí, le regalé una X700 y la verdad que le gusta bastante. Bueno, pero es que él, a ver, que también es muy artista y eso, él es arquitecto de interiores y entonces pues todo el tema de fotos y tal, lo que pasa es que a él le gusta más también en digital, eso sí que es verdad, porque como que, bueno... El analógico también, pero bueno, yo soy la loca del analógico y él pues hace fotos y hace otras cosas, ¿no? Es que ¿por qué no puede ser la loca del digital y siempre somos la loca del analógico? Pero creo que es súper importante también que cuando una persona tiene pareja, que la pareja que tenga, tanto sea hombre, mujer, llámalo X, gato, te eche una mano, pero te apoye, ¿no? En tu...
que si tú dices, va, venga, sonríe, pues que se pose, que pose y que sonríe, no diga, oh, ya te llevas la cámara, estos comentarios, una vez dejó otra foto, otra no sé qué. Y que no tenga la prisa. ¿Dime? Ya, también, sí. Que tenga prisa. Eso es lo peor en el analógico. Analógico, mucho el tema de, oye, otra vez te vas a parar y vas a estar 3 minutos enfocando. Sí, eso. Y a todos os reís, es que nos pasa tan a menudo. Sí, sí, a mí eso me pasaba mucho con mis padres y eso, cuando viajábamos y eso es como, venga María, déjalo ya, si ya total, si ya, puedes hacer ahora 3.000 fotos, ¿no? Y, pero bueno, o sea, siempre la verdad que han sido bastante pacientes y eso, pues mi chico pues también, como también hace fotos, pues bueno, pues lo entiende y nos paramos, yo qué sé, normalmente vamos cuando viajamos y tal, pues vamos sin prisas y es, no hay que ver todo. Simplemente disfrutar lo que ves y lo que haces, ¿no? Entonces, pues, no sé, yo creo que eso se transmite también bien un poco en las fotos que hago, no sé. Bueno, y esta es una pregunta que también está en el chat, pero luego os voy a hacer otra mía. ¿Es vuestros carretes favoritos? Esta pregunta, Manu Khan. Cada vez hay menos. ¿Cada vez menos? Cada vez hay menos, ¿no? Es que es una pasada, sí, y más caros, porque también después de las noticias de que hemos recibido, ¿no?, de que Kodak vuelva a subir precios. Yo era una enamorada de los Velvia. E Ilford también, sí. Los Velvia, no, es que yo, a ver, yo es que cuando empecé esto, lo del tema del caducado, hostia, pues te da un, como la homografía además, te como que te empuja a hacer experimentación y tal, pues igual, si está caducado, da igual. Había en el FNAC también en Barcelona una especie como de, me sale en alemán, un glass, bueno, una botella muy grande, con un montón de carretes caducados que además los cogías y eran gratis. Y cuando yo veo algo como Velvia, que es un paquete súper barato y son 5, da igual que los 5 no los vaya a tirar, ¡pam!, los compro. Y a lo mejor cuando los tiro en ese momento al primer carrete no está caducado, pero luego los otros sí, ¿no? Y es como, a mí el Velvia siempre me ha gustado. De hecho, la cámara digital que tengo tiene una máscara, un filtro de Velvia y se lo pongo muy a menudo, que no sé, me gusta. A ver, ¿quién se anima? Venga, a mí la Diablo me parece complicada, ¿eh? O sea, pero es que también lo dicen, pero complicada, ¿el qué complicado? Porque a mí me encantan los colores. Tiene una latitud de exposición, entonces enseguida se te queman los cielos, enseguida... es hay como delicadina. No yo sé, creo que como tiré mal, mucho con... Mal. No, pero yo creo que como tiré mucho con tema de homografía, era como, si sale esto quemado, da igual. Si sale no sé qué, era como muy, sí, no, es como muy experimental, es como, y además es que me encanta, bueno, también tengo que decirte que los tengo todas en sus marquitos, de rollo pan, corta, no sé qué, me compré un proyector, los he ido todo como, es un rollo muy de recibirlos del laboratorio, escanearlos una hora y pico cada vez, y recortar, poner... No sé, me parece todo muy artesanal, pero me gustan el color, la saturación de los colores que tiene, siempre me ha gustado. Y ahora, pues, como los que tengo aquí, blanco y negro, siempre que compro una cámara nueva, pruebo un blanco y negro, porque lo puedo revelar yo y así me tengo que gastar el dinero en laboratorio. Me gusta mucho el AGFA 100 o el AGFA 400, que ya lo hablé con Nuria, que aquí pues me cuesta, mira, 3,95 me costó el AGFA 100. Y son los que he ido tirando ahora. Sí, es que esos los venden en las droguerías. Hay una cadena de droguerías que se llama DM y es que ahí tienen Kodak Gold y tienen el AGFA PX, pero el 100, no el 400, ¿no? Sí, pero no traen contra el 400, es que depende de dónde vayas. Ah. Y el AGFA Gold este, el Kodak Gold este me lo compré 4,95 el otro día. Lo venden en paquetes de 3 la mayoría de las veces. Este está súper bien. ¿Vivís en un paraíso? ¿Sabéslo? ¿Dime? Que vivís en un paraíso, porque aquí en España, verdad, ¿eh? De nuevo. Sí, además tengo que deciros que la primera vez que vine a esta droguería, vi los Precisa, los TT Precisa 100, que también son de día, y había paquetes de 3 a 3,95 euros. Y era como ¡guau! Y entonces a todos mis compañeros que salíamos a salir a hacer fotos por Barcelona les escribí ¡locura! ¿Cuántos queréis que os envíe? Que me lleve una maleta, porque antes había que pagar maleta grande para viajar. Y me llevé no sé cuántos, estuve repartiendo. Y yo creo que se dieron cuenta porque luego cambiaron el precio. Dijeron, ¿alguna loca está comprando un montón en la tienda?
Sí, esto que yo digo, no puede ser, esto es un error. Y hasta fui a la caja, digo, seguro que, a ver, ¿me puedes mirar este precio? Sí, digo, que es súper guay, ¿pero estás seguro de qué es esto? Y luego sé que al cabo de los 2 meses lo cambiaron. No sé si, María, ¿sí te ha pasado eso? No, no, quería comentar la jugada del otro día, que estaba el Porta 400 en el Amazon de España, 16 euros el paquete de 5. Duró, pues no sé, 15 minutos o así, y luego la cambiaron el precio. Claro, pero los 15 minutos de compra, si alguien lo compró, ¿no? Uh-huh. Es que estos errores, hostia. Bueno, y Kiraki, ¿qué tal? Cuenta qué carretes son tus favoritos, porque ahora no tengo yo muy en la par de si los 120 se pueden encontrar también 35, 110 no, porque es muy poquito, que es lo que yo a veces uso. ¿Qué es lo que te gusta más? Yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho Marta, que vivís en un paraíso de encontraros carretes a tan, o sea, tan baratos, porque yo la mayoría los compro online, o sea, la mayoría no, todos los compro online. Y yo ahora, como tengo la Verónica de 120, tiro mucho Kodak Portra. Y luego he probado caducado, que como compré una bolsa que me salió bastante bien de precio, pues estoy tirando esos caducados que me están sorprendiendo, la verdad, estoy contenta. Pero mucho Kodak Portra en 120 y con la Pentax me da igual, de blanco y negro, color, Kodak Gold, Kodak Color, Fuji a lo mejor no tanto, los he probado. Pero quizá a lo mejor necesito disparar más para, no sé, encontrar esa armonía Fuji y yo juntos. Y Ford un montón. Empezando blanco y negro, compré uno de cada y dije, venga, ¿cuál me gusta más? Y al final siempre ganará HP5. Yo también tengo HP5, siempre me ha gustado ese también. Lo que pasa que es que al final es eso, miras unos a otros. Bueno, pero Nuria no está de acuerdo. A Nuria le gusta más el AFA, ¿verdad, Nuria? Eso lo hablamos un día. Yo siempre voy por libre en muchas cosas. Y en eso también. No, por ejemplo, en 120 color, cuando me lo puedo permitir, Portra 160 y soy muy feliz, ¿no? Y en blanco y negro suelo disparar HP5, a pesar de que el verano, pues mira, puse unos Tri-X de Kodak también. Y en 35 sí que es cierto que mi peli favorita de blanco y negro es el AFA PX100. No sé, nos entendemos y me gusta mucho. Y pero bueno, disparo más otras marcas. De hecho, últimamente en una point and shoot también que me regalaron está una Konica, que es la Konica Pop, pero lo que pasa es que esta es la versión Japo y entonces pues no se llama Pop, se llama con otro nombre. Y con esa, por ejemplo, he disparado Kenmer, que es la segunda marca de Ilford. Y estoy muy contenta con los resultados, si es blanco y negro y también es un precio más asequible. Quiero decir, todo depende de lo que tú pretendas, ¿no? Con esa peli o qué es lo que quieres hacer. A mí, para mis fotos de mis cosas, con mis proyectos súper personales, donde lo más que estoy haciendo ahora, por ejemplo, es colgar en Instagram, a mí unas pelis que no hace falta que valgan 8 o 9 euros el rollo, ya soy muy feliz. Entonces, bueno, es como todo, es encontrar el equilibrio. Sí que es cierto que cuando estaba en verano y me iba al Delta, quería un color que no me quería conformar con cualquier cosa y por eso opté por Portra 160. Pero vamos, en la nevera hay de todo, ¿eh? De hecho, tengo unos Color Plus ahí que, bueno, le he puesto una a la Big Mini, a ver si acabo el carrete y veo qué tal. Y sí, a veces eso. Y sí que es cierto, me pasa con mi Kiraki, que a mí Fuji, mira que soy muy fan de Fuji, o de Fuji, mejor dicho, que si no nos van a matar en el chat, soy fan de Fuji, pero es cierto que con sus pelis me cuesta. Tengo en la nevera un 400H para 120, que hice uno, tenía dos, ¿no? Hice uno y no me gustó absolutamente nada. Y no sé ya si es que soy yo o que le escaneo o tal, pero bueno, le quiero dar la otra oportunidad con ese rollo. Y el C200, por ejemplo, que ahora creo que ya no existe o ya no lo hacen o cuesta mucho encontrar, ese tampoco me he llevado muy bien con él, la verdad. Siempre he tirado más de Color Plus. Muy bien. ¿Y tú, Silvia, qué disparas? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Con cuál? Bueno, ¿qué disparas? A ver. ¿Qué disparas? Pues seguramente lo más barato, pero ¿cuál es el carrete que más te gusta? ¿Qué tipo de...? Pues como os he dicho antes, que hice una compra de carretes de blanco y negro para probar. Me ha gustado mucho los resultados del Rolly Retro.
de 400 ASA. Soy bastante insegura y casi todo disparo a 200 o 400. Y este me encanta, o sea, el azul del cielo sale casi negro, entonces me ha flipado. Y luego en color, pues lo que encuentre. ¿Podemos ver alguna? Perdonad que te interrumpa. De todas estas que estáis comentando, ¿en vuestras redes se ve alguna foto con estos carretes? También cuando subís algún carrete especificáis, o sea, cuando subís alguna foto, perdón, especificáis el carrete con lo que echáis. Porque como he puesto vuestros Instagram, si luego la gente quiere mirar todas estas cosas, que vea. Sí, cuando subo carretes sí que especifico el tipo de carrete que es y dónde ha sido revelado y tal. Pero bueno, las fotos que he hecho este año aún no he subido ninguna, pero tengo ganas, ¿eh? Porque es que han salido cosas muy guays. Y de color lo que salga, o sea, compro el pack. Y me amoldo a todo, la verdad. Muy bien. Carla, ¿tú qué tal? ¿Qué estás probando ahora? ¿O qué es lo que más te gusta? Pues yo, como soy como muy recta con el tema color, bueno, yo no hago fotos casi en blanco y negro. Las últimas fotos que hice en blanco y negro fue que cuando estuve en Rusia, el Kenmer 100 lo venden súper barato y compré a tope, pero eso es lo único que he hecho en blanco y negro, porque el resto siempre lo hago para retratos. Uh-huh. en Kodak 400, Kodak Portra 400 o Kodak Gold, y para paisaje, para viaje o lo que sea, siempre Lomography, y así puedo hacer fotos a tope. Entonces, yo no me arriesgo, yo siempre uso lo mismo. Así que... Eso. ¿Y María, qué tiras tú? Pues, nuevamente, pues tiro, porque lo puedo conseguir aquí fácil, el Kodak Gold. Y bueno, luego en blanco y negro, que tiro mucho, pues lo que pillo cada vez de una forma. Me gusta el APX, ahora me he cogido APX 400, todavía no he revelado ningún carrete de esos, pero el 100 me gusta bastante, el HP5, el FP, ¿cómo es? FP, ¿cuál es 4. El que se llama? FP4, pues el F125, ¿no? También probé uno del Delta 100, pero ese me parece que no lo he revelado todavía. Y ahora he comprado un montón de Fumapans en blanco y negro para probar revelado. Entonces, por si acaso la cago, pues que no sea mucho muy cara la broma, ¿no? Y bueno, pues he probado también últimamente el Portra 400 y la verdad es que los colores he flipado. Se nota una diferencia tremenda. Pero claro, cuesta también lo suyo. Entonces, pues bueno, ahora tengo un montón de Fumapan en la nevera. Sí. Yo sé cada vez que decís lo de la nevera, yo me río porque es que yo tengo una nevera para mí, entonces la nevera toda para mí la tengo toda llena de carretes que tengo que gastar. Y entonces he visto otras neveras por ahí porque creo que había un proyecto de qué tienes en tu nevera o algo así que vi, ¿no? Y gente que tiene sus poquitos carretitos ahí, pobres. Y yo cada vez que digo, ay, qué guay, es que tengo una nevera para mí, es como una ilusión. Bueno, tu nevera está llena de FP100, ¿no? Bueno, FP100 y 3000, que además me compré una Polaroid 600. Como la mami. Y el hombre me dijo, es que tengo estos FP3000, si los quieres. Digo, casi me da un ataque al corazón. Digo, si los quiero, hombre, pues claro. Digo, si no vas a ver esto, la cámara la dejo, te compro las cargas, wow. Sí, es una pasada lo que tengo. Pero claro, tengo que gastarlo, porque es lo que decís también. Cuando se caducan, pues no son tan, tan perfectos, ¿no? Hay que ir usándolos. Oye, pues llevamos una hora y media y hemos tenido hasta 30 y pico personas que nos han estado viendo, o 38. Y tengo que decir que muchos son familiares míos. me encanta. Es que tengo una familia de muchas mujeres. Siempre hemos sido muy matriarcales nosotras. Y nos apoyamos unas a otras y la verdad es que me gusta cuando me siguen y hacen comentarios, la verdad. Pues yo iría terminando, aunque está súper interesante, no sé si a lo mejor, de esto ya luego hablaremos si queréis que lo hagamos otra vez. Además, como hemos tenido algunos problemas técnicos y Iraki ha podido hablar poquillo, pobre, que he visto que ha saltado alguna vez por ahí. Ha saltado alguna vez por ahí. Pero, y bueno, y Marta, otro día que eso, que podamos estar desde el principio, así pues hablamos más. Pero yo creo que... ¡Uy!
Nico, nos ha saludado. ¡Ey, saludamos a Nico todas o qué! ¡Hola, Nico! Oh, ¡hola, Nico! Wow. ¡Qué honor! Y la verdad es que en el siguiente, a mí me ha gustado hablar sobre cámaras, carretes, qué experiencias tenemos todas. Y bueno, el siguiente ya se irá saliendo. ¿Qué proyectos tenéis para estas navidades? Porque las navidades también, a mí, por ejemplo, hace tiempo que no viene nieve, a mí me gusta, yo vengo de Barcelona y nieve hemos tenido poca, entonces aquí cuando cae nieve me encanta hacerle fotos a la nieve y además es como que todo está más iluminado, no es tan gris y hay mucha más luz. Me gusta ir pues con la cámara, los guantes hiper mega, si no los dedos se quedan congelados y hacer fotos de la nieve y cosas así. ¿Qué os inspira a vosotros la Navidad? ¿Tenéis algún proyecto así pendiente o que queráis empezar? A ver, María, empieza tú, que has sido antes la última. Pues no sé, yo precisamente ahora mismo no tengo mucho que decir porque no tengo nada así planeado. Ya te digo, yo cuando hago fotos pues es un poco cuando tengo ratos libres y viene un poco así espontáneo, ¿no? lo que hago y lo que dejo de hacer. Lo que sí me gustaría hacer es dobles exposiciones y bueno, tenemos el pendiente el swap, entonces pues yo creo que eso ya, con eso ya tengo proyecto para el próximo tiempo, ¿no? Sí, bueno, para que no lo sepa, María y yo, como vivimos en el mismo país, el envío nos va a salir más barato y entonces hemos hablado de hacer un swap, que todavía no hemos decidido si 35 o 120, ambos. Pero... ¿Vive? Estamos ahí en ello y vamos a ver qué decidimos, a ver, pero sí, os animo a que hagáis swaps. A mí la verdad es que lo hice con un amigo mío en Barcelona y me encantó el resultado, fue muy... Claro, como él no sabe lo que yo fotografié y yo no sabía lo que él fotografió, pues está súper chulo. Bueno, a ver, más Carla, cuéntanos, ¿qué tienes para Navidades ahí pendiente? ¿O proyectos? Yo para Navidades nada, yo a final de este mes, gracias a la cuarentena, he tenido mucho tiempo para recopilar todas las fotos que he hecho durante estos últimos años, así que voy a sacar un fanzine de fotos de viaje. Muy bien. Y bueno, a la par abriré la web, que estoy ahí a tope con ella. Genial. Pero para Navidades como tal, nada, la verdad, no, todavía no. Pues te parece poco, madre mía, qué proyectazos. Hostia, muy bien. Y eso, las Navidades todavía queda mucho. Bueno, es que aquí ya nos están poniendo cosas para comprar de regalos y de adornos y tal. Es como todo se adelanta un montón. Y como hace frío ya. Joder, ahí tiene que ser muy bonito con nieve y con frío. Sí, y hay mercados de Navidad que son súper bonitos, hacer fotos por la noche. Lo que pasa que este año yo creo que no habrá nada de eso, pero llevarte eso, la cámara por ahí y hacer fotos de la gente como se va moviendo con las luces y tal, está guay. Todo pendiente para el año que viene. Mm. Bueno, Kiraki, ¿tú qué tal? ¿Qué proyectos? Bueno, la web la lanzaste hace poquito, la vi. Sí, exacto. La web la lancé hace poco con ello de recopilar un poquito fotos de viaje o sitios que hagan más concreto. Y como tener ahí un portfolio. Y tengo la parte de los prints, de sacarlos a la venta, pero bueno, sigo dándole forma. Hace poco pedí una tirada de 6, que bueno, están ahí, me encantan. Y bueno, que ojalá se los lleve a alguien como regalo o que los quiera tener. Y para estas navidades, en cuanto tengo el árbol, de hecho, para montarlo. Wow. Que creo que lo vamos a montar ahora después. Si quieres rápida. Sí, y de hecho, no sé cómo nos lleva montado ya bastante tiempo. Hostia. Y luego, para este próximo año, no sé, me gustaría mucho más trabajar con la luz y entender mucho más la luz, porque creo que es lo que le da mucha personalidad a la foto y a lo que quieres contar. Y como es tan difícil y yo realmente estudio, no tengo, solo pues lo que aprendo, pues me gustaría eso, entender y comprender la luz y trabajar con ella. Hombre, te digo que tus vídeos son súper interesantes. Seguramente la gente conoce tu vídeo sobre, bueno, que todo el mundo lo dice, ¿no? Sobre el reciclaje, que tienes los otros vídeos que son súper interesantes también, pero el reciclaje es que, bueno, es un tema que ahora está... Yo soy muy verde también el tema y me pareció muy, muy interesante. Gracias por el vídeo realmente, por compartirlo. Realmente es lo que digo de las cosas cotidianas, dudas que surgen, que yo como revelo en casa aquí pues no hay laboratorio y si lo hay pues a lo mejor yo no los conozco, entonces yo me revelo, yo escaneo y cuando terminé con los químicos dije, vale, ¿qué hago? Es que tirarlos por el váter, el grifo, lo que sea, digo, joder, pues esto tiene que tener impacto, son químicos
Y al final es una duda que surge y al fin y al cabo es ponerse a investigar y cuando recopilas información, además, con mi sitio y todo, escribí a varios laboratorios y me contestaron ellos y fue interesante y llevarlos al punto limpio aquí de Málaga, que no me ningún problema, ni como había leído que en Madrid sí que ponen problemas, que no te los cogen a no ser que sea nivel industrial o tal, aquí ni problema ninguno. Tampoco es que vaya cada dos días a llevar 5 litros de químico, porque duran. Pero sí, me pareció súper súper interesante. Y ahora tengo otro en mente de el tema de las cámaras de usar y tirar. Muy bien. Que vi, no sé si fue en un post o vídeo, que todos los circuitos electrónicos que tienen dentro, que sí, usar y tirar, pero eso también tiene un impacto. Entonces, ahora que esto está en auge, que hay muchas camaritas que son point and shoot, que las puede recargar, ponerles el carrete, no sé, estaría interesante hacer esa comparación en cuanto a nivel de calidad de foto, o dependiendo de lo que vaya buscando, y económico también. Muy bien, pues estaremos a la expectativa, esperando a que lo lances, la verdad. Muy bien, muy interesante. Bueno, Marta, cuéntanos, que tú estás ahí en Sales de Plata, ¿cuáles son tus proyectos para este año, que ya queda nada, un mes y medio? Sí, bueno, para Navidad realmente nada, porque yo es la época que más trabajo y que más horas he hecho aquí, por tema ventas y esto, ¿no? Uh-huh. Al final. Así que a nivel echar fotos en Navidad, nada. Aunque sí que mientras lo decías estaba pensando, jo, yo que no hago fotos a la gente, no tengo fotos de mi madre. Entonces, igual es un proyecto. Y luego, ya. Y luego para el año que viene me voy a proponer disparar más blanco y negro y meterme más en el labo, que soy mega perezosa, que lo tengo aquí, o sea, lo toco desde aquí y no me meto nunca, salvo obligada por que tengo que hacer algo para un cliente, o porque doy un curso, o porque me hago unos contactos y ya. Pero no me meto yo como para hacer mis ampliaciones con tiempo, con calma. Estas son tus fotos, Marta. Y aprovecho para ponerlos, perdona, mientras hablas, porque como antes no he podido ponerlas, te aprovecho para ponerlos. Ah, bueno. ¿Fotos las fotos que mandé? Sí, las primeras fotos que hiciste. Bueno, yo ya dije, es un momento vergonzoso, porque yo no sabía nada de foto. Son como... Eso, son las primeras que recuerdo. Vale, esa es la foto que yo no recuerdo, mi primera foto, pero ya estaba haciendo fotos. Pero ahí, muy bien. Es que quería aprovechar, como te has metido más tarde, no podía, digo, bueno, pues ya está. No te preocupes, no hace falta que las enseñes, ¿eh? Vale. Okay. Pero bueno, al final es todo probar. Llevarme la cámara. Fui a Canarias, me llevé la compacta y un rollo de diapo y son las primeras fotos que recuerdo como haber hecho ya como con gusto, llevar tu camarita encima y tal. Mandé eso, pero vamos, que no, sin ningún tipo de afán. De nada, ¿eh? O sea, bueno, Silvia, tú qué tienes de... porque por ahí en Bilbao también hace fresquito, ¿no? En Navidades, ¿tú qué tienes previsto? ¿Qué proyectos tienes? Y además te acabo de conocer, no sé nada de ti, tengo que hablar contigo por Skype, así. En Navidades trabajo. Ya, y turnos y todo eso. Sí, turnos de noche, bueno, en fin, seguiré trabajando, pero bueno, en Navidades sí que me gusta hacer como un repasito de todo lo que he disparado a lo largo del año y a las amigas y familia y demás hago postales. Y las mando. ¿De tus fotos? Sí, hago postales, me encanta el sello, mandar por correo. Qué bueno. Y suelo hacer calendarios también. De hecho, tengo el calendario de este año aquí, propaganda. ¡Ay, qué bueno! Y también mando calendarios. Hombre, yo creo que es un detallazo, porque el tiempo que tú estás haciendo la foto, preparando el calendario, seleccionando las fotos, imprimiendo y mandando, vale más que... Ya, es que, bueno, hago fotos para mí porque me gusta hacerlo, pero luego también como los resultados me gustan, es que, a ver, esto lo tengo que compartir. Muy bien. Sí. Wow. ¿Y tú, Nuria, qué tienes previsto? Pues yo tengo por ahí un par de Cinestill que me están diciendo, por favor, pruébame. Y entonces vamos a aprovechar que los días son más cortos
que a mí la verdad es que esta época del año no me gusta nada. Yo estoy deseando que sea ya febrero o marzo y que los días sean más largos. Entonces, como no puedo hacer nada para darle un botón de que pase más rápido el tiempo, pues voy a aprovechar a ver si le doy uso a SustainSteel. Y me ha hecho mucha gracia el comentario de Marta, porque yo justo hace nada, un mes, empecé un proyecto para hacer fotos a mi madre. Entonces, va a ser con la Sigul, por lo tanto, me tengo que llevar bien con ella sí o sí, es mi otra propuesta. Y bueno, está siendo muy chulo, la verdad. O sea, es curioso como gente que tenemos alrededor, que nos ha criado, con la que convivimos y tal, uh-huh. y quizá no nos fijemos por esto de las prisas el día a día, pero, hostia, las historias, la intimidad que se crea, ¿no?, con alguien que tú ya conoces, sí, pero a la que nunca has puesto delante de la cámara. Y eso, o sea, me cuesta de gestionar también, ¿eh?, a nivel emocional, pero lo estoy disfrutando un montón. Y yo creo que ese va a ser el proyecto ya no solo de Navidad, sino del año que viene. Qué bueno. Yo a mi madre siempre he hecho un montón de fotos. De hecho, tengo fotos de todos los colores de pelo que ha tenido. y me encanta, es súper fotogénica. Bueno, aunque siempre, ¿sabes? A veces cuando, aunque la persona sea muy cercana a ti, es como que le cuesta a veces posar o poner lo mejor, pero sí, al final he tenido muy buenas fotos de ella. Me encanta hacerle fotos a mi madre. Oye, os pregunto aquí, que me ha dicho en el chat, y Wifil Marina, que esos calendarios, esas postales, ¿dónde se pueden comprar? Porque claro, yo la mando a la familia, ¿no, Silvia? Pero, ostras, tienes fotos muy chulas. Si quisieras comprar... No vais a ganarte mi amistad. Bueno, que te escriban por el Instagram, ¿no? Los he colocado ahí todos los Instagram. Cuando haré dentro de poco me pondré con la plataforma digital a hacer los calendarios, y las postales es llevar a imprimir, pegar en un cartón y pegarle el sello. Y yo encantada. Oye, de mandar, ¿eh? O sea, ni vender ni nada. Imanes, yo hacía imanes de cuando viajaba, en vez de comprar un imán, pues una de las fotos la seleccionaba y imprimía y me compré. Además, en Barcelona está, ahí cerca, en Paseo de Gracia, un sitio donde me compré como un metro por un metro de imán de pegar, y entonces hacía las fotos, imprimía no sé cuántas y las pegaba y luego las recortaba. Y eso es lo que regalaba como de souvenir. ¿Podríamos hacer un intercambio fotográfico por Navidad? Sí. Ostras, lo he visto que... Sí. Hay una idea también en el grupo de Sesio, no sé cómo saldrá, pero... Yo os propongo, bueno, yo primero he propuesto lo del swap, y lo de las navidades estaría súper bien. Lo vamos a mirar en el grupo a ver qué tal, cuántas se animan, y lo podemos mirar. Y luego, Marta, una pregunta a ti de Alejandro Díaz, que no sé si lo conoces. Dice que podrías como proyecto hacer fotos a los clientes con sus carretes, los que pasan por la tienda. Dice, pero que no sean feos como yo. Y yo, bueno, no sé. Lo de la fealdad es muy subjetivo, es muy, muy subjetiva. Me recuerda a un proyecto de Colita que se llamaba Bello Público. Y era, ella estaba en un cine en la taquilla y hacía una foto a cada persona que pasaba por la taquilla. Sale Alaska, Mario Vaquerizo, montones de Hostia. ¿Podrías ver eso? Pues mira, Alejandro Díaz, no sé si el chat se guarda de alguna manera, la verdad es que no lo sé. Pero, sí, pero no sé. Pues tendré que mirarlo, porque también Ana Bru dice, Silvia, que tus fotos son maravillosas. O sea, que lo de la amistad merece la pena conseguirlo porque son maravillosas. A Héctor Soria le he preguntado cuál es vuestra cámara favorita. Si tuvierais que quedarnos con una de todas las que tenéis, alguna más de una cámara, ¿con qué cámara os quedaríais? Venga, y con esta ya... Yo lo tengo claro, yo no... Que tengo que hacer la cena, que mi pequeñín tiene que ir a dormir, ya que aquí en Alemania cenamos muy pronto. Venga, Nuria, voy a empezar por la esquinita. A ver, en YouTube también está. Venga, Nuria, ¿cuál te quedas tú? Yo con la Fuji 645. Me costó 2 años encontrarla, pero cuando la encontré es mi cámara. O sea, lo tengo muy claro, ¿eh? ¿Esta es la que compraste en Japón, no? No, vale. En Japón no, era todo muy caro. O sea, ese mito de en Japón compra... cámaras analógicas súper baratas, ya es mentira, quiero decir. Okay. Sí que es cierto que me compré una Ricoh súper chiquitita, que parece una Minox 35, y esa me costó 20 euros al cambio, y eso sí que fue muy barato, ¿no? Pero las cámaras, o sea, los modelos grandes y, o sea, conocidos y tal, no es lo que siempre he escuchado que era antes. No, esta la compré por Wallapop,
Que es la primera y única compra que he hecho por Wallapop, sí que es cierto, después de buscar mucho. Uh-huh. Y creo que se la compró una chica de Madrid o algo así, que yo creo que muy bien no sabía que tenía entre manos. Y la verdad es que me hizo un muy buen precio, y visto lo que luego cuesta, ¿no? Tampoco son modelos que haya como muchos. Uh-huh. Y ya os digo, no era una compra que necesitara así o así aquello de la necesito este mes, pero por eso estuve buscando igual casi un año, ¿eh? Hasta que me decidí a comprarla, y la verdad es que, wow, mira, tuve suerte de que fue un precio muy bueno. Tú eres como Ikiraki, que cualquier compra la vento, parece que sí. Bueno, se ha cortado otra vez. Nos queda todavía por ver cuántas cámaras, qué cámaras quedaron las chicas. Venga, Silvia, voy a ir por línea. Vale, pues... ¿Cuál es tu favorita? Mi cámara favorita, que se me ha roto en verano. Estoy muy triste. ¡No! ¿Se cayó o algo? ¿O no? ¿Qué va? No, de vieja. Esto se ha... ¡Oh! Se ha... Pero mira, María pone una cara como decir, esto te la arreglo yo en un flip. Tiene solución. Y bueno. Sí, María, contigo quiero hablar. Yo es que de TLR tampoco te creas que voy muy, muy, bueno, muy sobrada, la verdad. Bueno, María, ¿cuál de tus todas minoltas? Me has pillado. Es tu favorita. Vamos a ver, yo es que soy muy, muy fiel. Entonces, yo, si me tuviera que quedar con una cámara, me quedaría con la primera con la que empecé, o sea, mi 303. O sea, esta es con la que me quedaría. La que más me gusta usar no es esta, sino la XD7. Y es la que más uso, porque además es un poquito más pequeña, no pesa tanto. Okay. Y tiene como modos automáticos también, que bueno, que cuando pasas y con prisas y eso, te puede venir bien, ¿sabes? Para el tema de medir la luz. No los uso nunca, o sea, siempre tiro manual. Pero es que es una cámara que me mola un montón. O sea, se la hicieron Minolta y Leica juntos, o sea, que es lo mismo que una Leica R4. Uh-huh. Y me encanta cómo está hecha y el diseño y todo. Creo que vamos a tener que hacer un intercambio de cámaras tú y yo en algún momento también. No, en serio, porque, ostras, probar alguna de estas que me comentas. Venga, va, Carla, ahora estás tú en la línea, con esto ya. ¿Cuál es con la que te quedas de todas las que tienes? Pues yo también me quedaría con una Minolta, con la STR100X. Tengo otras Minolta, pero la verdad es que esta es la que más me gusta, me parece que es la que mejor resultados da. Y aunque sea más pesada, me quedo con ella. La verdad es que estoy encantada. Bueno, que en el último vídeo he visto el de qué llevas en tu mochila, y con esa mochila da igual que sea muy pesada. Que en la espalda puedes llevar ahí bastante. Sí, casi que estaría mejor que fuera de carrito. Es que Marta, tú tienes opción de muchas cámaras. ¿Con cuál te quedarías si tuvieras que elegir? Pues yo me quedaría con la que más uso, que quizás sea la más así todoterreno, la más ligera y tal, que es la Yashica FX3. Y me quedaría con esa, porque me parece súper versátil, me parece que calidad óptica muy guay, y eso, pesa cero. Así que yo estoy feliz con ella, la llevo a todas partes. Wow, muy bien. Y Ikiraki, tú tienes dos cámaras, ¿no? ¿Con cuál te quedarías si tuvieras que...? Yo me quedo con mi Brónica TRS, yo estoy súper contenta con ella, me encanta. Mira que la Pentax también me gusta mucho, pero no sé, me gusta mucho este formato y... Oh. Yo creo que cuando le coges cariño a una cámara es... Además te salen las fotos mejor, ¿no? Es como que... Pues yo no tengo millones, entonces no sé, me gustan mucho las Polaroid, aunque son tan malas las... Bueno, las cargas todavía son horribles y son muy caras, pero no sé, me gusta mucho... Bueno, va, ahora voy a decir que mi favorita es esta que he estado probando y no me ha salido bien. Entonces, como no me ha salido bien, es la Polaroid de la 180, no me han salido bien las fotos, estoy ahí cabezona que me van a salir bien, así que... Seguiré probando con esta y va a ser mi cámara favorita, por lo menos, hasta que me salgan bien las fotos. Bueno, chicas, pues son 5 minutos antes de las 7. Siento la interrupción de estas dos veces, no sé por qué se ha cortado, creo que es como el Zoom, que a la hora te corta, a ver si la próxima lo podemos hacer a lo mejor con otra plataforma que sea mejor. A mí, muchas gracias, me ha encantado hablar con vosotras, vuestro tiempo, y yo espero que este sea el inicio de algo más. Seguro que sí. Pues, la gente que está aquí apuntada han hecho pocas preguntas, pero las que han preguntado creo que están contestadas, y el directo pues lo colocaré, si no tenéis nada en contra, lo colocaré en mi canal de YouTube, y espero veros a todas pronto en nuestro privado vamos a hacer poco, donde vamos a maquinar cosas
Y bueno, a ver si conseguimos juntar a más chicas que disparen en analógico para ir compartiendo nuestros conocimientos y sobre todo, bueno, pues eso, sin ser juzgadas y que sí, que podemos participar de todos los grupos que hay en el mundo mundial donde hay muchos hombres, pero a mí me gusta que a otras mujeres les guste el analógico y que podamos compartirlo y tener nuestro toque femenino a la hora de hablar y de hacer las cosas. Vale. Muy necesario. Bueno, chicas, pues un beso y gracias por este café de domingo. Gracias.